Hace unas semanitas me pasó algo que, bueno, que me interrumpió una matanza. Una matanza contra muchas personitas de España. Una matanza, van a decir, wow, este chabón está haciendo el Colombo, va a hacer la película Elefante, va a matar gente de verdad. No. Hace unos días se me rompió Justin. Y cuando hablamos de matanza, hablamos de matanza videojueguil. Y como el mes pasado era como un mes que yo decía, bueno, ahora mismo me quedé un poquito desempleado. Ahora no, ahora tengo un trabajito, pero en ese momento estaba como medio desempleado. Digo, tengo tiempo libre, vamos a rememorar viejas épocas. Y fue ahí que me las agarré un poquito contra los españoles. ¿Sabrías descifrar de lo que te estoy diciendo, Víctor? Oh, la verdad que no. La verdad que ¿Cómo no. carajo me estaba hablando vos? Matada de los Bueno, españoles. quizás eso no te haga recordar, pero detrás de ti, imbécil. Ah, ¿qué jugaste de Resident Evil 4? Ajá. ¿Sabés que Qué yo, icónico, ¿no? boludo? Sí, no sé, la otra vuelta me crucé en. Bueno, estaba en YouTube y había un video de Resident Evil 4. Sí. Guacho, y yo me empecé a acordar de lo que. De cuando íbamos a la casa de Franco, ¿te acordás? Que nosotros jugábamos Sí. ahí en la casa de Franco. Sí. Los espectadores están. ¡Wow! Sí, Franco. No, Tremendo. bueno, esto ya es cosita nuestra. Sí. Ahí los espectadores. Ah, bueno. Ok. Y buah, boludo. A mí me da un cagazo ese juego chiquitito. Bueno. Tremendo. Y Sí. hace poquito lo quise jugar de vuelta y bueno, tuve una máquina de mierda, no pude. GG, ya Ah, está. lo que hiciste con la computadora. Sí, No. sí, sí. A mí también. Yo me acuerdo que la primera vez que lo compré, vi la portada. Era una portada toda trucha. En un local todo trucho. Yo tenía, no sé, 10, 11, 9 años, 8, no sé. Pum, lo compré. Se me la pasaba jugando al Budokai Tenkaichi 3. Horas de verano. Y después dije, bueno, a ver, vamos a probar este. Qué llamativo. Yo, a ver qué onda este. Siempre vi Resident Evil, siempre había escuchado el nombre Resident Evil y lo pongo y empieza una historia, o sea, un juego que se ve primero, se ve muy bien, se ve muy realista. Segundo, estás en un campo, empezás en una especie de campo, bosque, todo amarillento, crudo, Sí. otoñal. Yo me acuerdo que a mí cuando, bueno, éramos chicos, Sí. me sorprendía mucho cómo a vos te gustaba ese juego, boludo. Sí. Porque a mí me parecía muy oscuro, Sí. muy tenebroso. Y yo, ¿cómo este hijo de puta se puede entretener con esto? Yo me cago todo. Me acuerdo que nosotros lo jugábamos, yo la pasaba re mal, me acuerdo. Sí. Yo iba porque lo segundeaba a ustedes, pero no porque yo quisiera jugar el juego, porque yo por mí lo evitaba, no tenía ganas de saber nada, no quería saber nada. Y me sorprendía mucho, siempre me preguntaba eso, nunca te lo Bueno, dije, boludo. curiosamente la primera vez que lo jugué con un viejo amigo que hoy en día ya es padre, todo, el chabón está re en la subida, era un amigo en ese momento, pero bueno, después el tiempo aleja a las personas, salvo nosotros que estamos Ah, rico. 20 años, 20 años que nos conocemos, pero bueno, entré a jugar con él y primero no me animaba a avanzar. ¿Sabes por qué? Porque la primera cinemática te encontrás en la puerta que alguien te está observando. Yo dije, oh, loco, no quiero la música, todos los cuervos que están sonando. Sí. Me vuelvo para atrás. Voy y veo y quiero hablar con los de la camioneta y me dicen, dale, dale, chabón, andá, que investigás sobre la hija. Y bueno, dale, seguimos avanzando. Avanzo lento, con cagazo. Y hay otra cinemática. No, primero, bueno, que bueno, el chabón este te quiere atacar, te quiere matar una vez que entras a la casa. Terror le tienes ese en tremendo. Sí, yo, las balas, pa, 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 todos lados. La Sí, primera vez que sí, jugaba un sí. juego así, la bala para todos lados, no, no, yo decía, qué verga, es como un zombie, le dije a un amigo, ¿viste? Es como un zombie este, pa, 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 pa. Disparo y aparece una cinemática en la que un camión se lleva puesto a la camioneta que te había traído. Y afuera se escuchaba que venía gente, la música estaba con los tambores, tucu, 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 tucu. Primera escena de un Mucha videojuego, adrenalina para tu cuerpo. aterradísimo, 10 años, Sí. boludo, Sí. aterrado. Entrabas adentro, había calaveras con gusano, empezabas a examinar las cosas, calavera con gusano, todo. Y de la nada después, decías saltar por la ventana, saltabas por la ventana y estás perdido. ¿Por qué? Porque no, vos cuando es... A diferencia de cuando sos grande, cuando sos chico, no conocés la programación de un juego, no conocés los caminos, no conocés
bien, ¿no? Como que no te adaptás. Para vos todo es. Claro. Era un bosque. Que te podés ir para todos lados. Claro, no había un camino. Para mí era gigante ese bosque, no era lo diminuto que es realmente. Para mí era gigante toda esa casa y ese lugar. Y de la nada se me acerca uno por adelante con un tridente. Le trato de disparar. Y atrás me salta otro. Me agarra otro. A los cagazos. Me desesperaba mucho el atrás de ti, imbécil. Eso me mataba. A los cagazos. Creo poder recordar que a duras penas, con mucho terror, avancé toda esa primera etapa hasta llegar al de la motosierra. Y eso para mí fue un definitivo. Dije, esto es demasiado para mi cuerpo, para mi body. Ahora yo no avanzaba un carajo nunca. Lo saco a la mierda. Lo saqué a la mierda con mi amigo. Y digo, este juego es mucho. Ay, no me gusta. Sí. No me gusta. No te podría decir. En mi mente de chico me dijo, no me gusta. No lo juegues. Listo. No lo juegue más. Mortal Kombat de Adrenaline Alliance. Jugaba otras cosas en la Play 2. Me fui de vacaciones una vez en la playa. Y bueno, llevé la Play como todo bien hijo de mil puta. Que no aprovecha la playa y se pasa jugando a la Play. Bueno, fue un día lluvioso también. Jugaba Mortal Kombat, de Adrenaline Alliance, Get Wild Black Monday, que es un juegazo que la gente habrá quedado flipando porque no sabe ni de qué mierda estoy hablando. Pero es un juegazo que un día le voy a hacer un video o algo. Capaz que vos te acordás, que eran unos policías que decían, estamos acá, Blancanieves y los siete putos enanitos. Que era un juego de policía. Me suena. Que se recagaban a puteada el doblaje. Era tremendo. A mí me re sorprendía eso. Fue la primera vez. Pero bueno. Me voy a internet y empiezo a buscar trucos de Mortal Kombat. Me voy a un ciber. No sé por qué fui al ciber. Creo que quería buscar cómo desbloquear cosas de la cripta de Mortal Kombat. Y como tenía como un par de horas, porque mi viejo no sé si se dónde carajo se fueron. Modo sexo. Pero se fueron y me quedé mirando y buscando. Y digo, wow, qué loco internet. Mi primera vez entrando a internet. Ah, oh, mirá, boludo. Mi primera vez, una de las primeras veces por lo menos, entrando a internet, sí. Buscando. Y encuentro videos de Resident Evil 4. Yo dije, bueno, voy a ver, ¿viste? Encuentro una parodia de un pendejo, de un tipo, de un yankee, un rubio, haciendo como una parodia, como que imitaba todo lo del juego. Había un era Leon, todo, imitaba todo lo del juego. Pero en la vida real. Yo dije, ¿qué onda con estos videos? ¿Por qué es tan popular? Fua, alguien ya hizo esto, ¿viste? Me sorprendía todo eso. Y empecé a buscar gameplays. Había una parodia, que capaz que algunos la reconozcan, que estaba hecho con la canción de Lady Gaga, Baby, Aqua. Era una parodia en español donde el chabón es, capaz que está en internet al día de hoy, la verdad que ni idea, debe ser una parodia muy absurda, que en ese momento contenido de parodia se hacía, era muy curioso. Y nada, y era Leon viajando y todo el mundo escuchaba esa canción y él los mataba por esa cuestión. Que todo el mundo escuchaba esa canción. Y me había quitado el miedo haber visto esa parodia. Sí. Porque bueno, hasta los españoles decían, cantaban esa canción. Como na na na, na na sí, na na vi, na na. Y fantastic. Y cantaba todo eso y decía, ya callen esa canción. Y pa, los cagaba a tiro, ¿viste? En mi mente de chico eso era comedia pura. Era como, guau, esto es otro tipo de humor. Y a la vez, era alguien jugando, ¿no? Haciendo la parodia. Y me quitó todo el miedo de Resident Evil 4. Esa fue mi forma de perder y ya después yo, al saber lo que tenía que hacer en cada situación, cómo manejarme, cómo mover el personaje, volví, porque lo había dejado acá el Resident Evil 4, dije, no lo llevo a la costa. Volví, súper ansioso de querer jugarlo, cuando me di cuenta, ya no estaba el disco. No estaba el disco, porque uno de mis amigos de la infancia, que había caído después de 2 años que no lo había visto porque se había mudado, cayó un día... ¿Y se la afanó? Y se la afanó. Y me di cuenta. Un negrito. ¿Qué? Bueno. Ya sé, yo lo conozco. No lo conoces, creo. Ah, bueno. Pero bueno. Negro de verdad, negro de verdad. O sea, él rompió ese estereotipo. El chiste fue de verdad. Pero onda. Yo me sé que era. No, tenía un amigo. No sé si te lo conoces. Tenía un amigo negro yo. No, en infancia. No. Tenía un amigo negro. Carajo. Negro. Ni si me entero ahora recién, ¿no? Bueno. Negro, buah, desmonetizado en YouTube. Bueno, no importa, me lo robó porque sí. Me confié, se lo mostré al juego y era el único que faltaba y era lo único que habíamos jugado. Listo, no pasa nada, no importa. En ese momento me agarró una calentura y dijiste: a este cuando venga lo hago mierda.
nunca más apareció después, o sea, de aquella que vez. Lo afanó y se fue. Y yo no sé hasta el día de hoy si sigue vivo esa persona. O sea, imagínate. Bueno, estaba viendo por Ezeiza por ahí. Sí. Ahora debe estar en el conurbano muriéndose, no sé. Con un SIDA, no sé. No importa. Después pasó un tiempo, porque por alguna razón no me acuerdo qué, era chico, no pude comprar el juego. Pasó casi un año. Y después lo pude volver a jugar. Me pareció una experiencia. ¿Te acordás? Ahora que lo decimos, me acuerdo de ir hasta particular, que íbamos a particular a estudiar. Sí. Y yo le contaba a la profesora las ganas tremendas que tenía de jugar Resident Evil 4. Me conocí al... No, a otra. ¿Quién? Se llamaba... No importa, tratemos de no dar nombres. Tratemos de decir lugares. Cuando sos reconocido, man. Bueno. Pero tratá de no... A ver, porque el espectador se queda... No es por eso. No, sí, el espectador se queda... Sí, sí, claro. ¿Quién sí, es sí. Jessica? Este pelotudo, ¿viste sí, que sí. está hablando? Pelotudo. ¿Entendés? Estoy hablando con vos. No. Sí, te tiro la indirecta. No, te tiro para que más o menos haga un pispeo. Una mujer que se llama que justamente estaba en el club, se llamaba Marisol. Ah, me acuerdo. Sí. Me acuerdo. ¿No te acordás que...? También yo le contaba las ganas tremendas que tenía ganas de jugar. Sí. Hasta incluso ella me regaló un Resident Evil Dead Aim, que era el Resident Evil del barco. Sí. Yo también me lo fui desbloqueando. No. Esta mujer, nada, nos escuchaba, me escuchaba a mí, como yo era súper fanático del juego, todo el tiempo hablando del juego, viendo a bebés del juego. Había una obsesión de decir, no lo puedo jugar y por eso me emociona tanto. Ese nivel de limitación, es decir, y ahí se ven los primeros rasgos de Agustín, que le encanta la libertad, de Dan Uriel, que le encanta la libertad y que no la tenía con ese juego, la libertad para jugarlo cuando quería. Desde chiquito, que desde chiquito, un Eren. Ya el Eren, el verdadero. Entonces, cuando lo pude jugar, cuando pude tataquear un poquito. fue una experiencia única. Y nada, creo que de ahí viene mi amor, por ejemplo, por Resident Evil 4. Y es por eso que el podcast de hoy se iba a centrar más que nada en qué le está pasando a Resident Evil en general, qué pasó con Resident Evil, qué pasa con este remake nuevo que están haciendo de Resident Evil 4, qué pasa con la serie que pasó en Netflix. Así que, de a poquito, después de haber desbloqueado esos tremendos recuerdos, y bueno, que a vos te daba miedo Resident Evil 4, yo me acuerdo. Sí, todos los Resident Evil me dan caso. De hecho, el 5 también, boludo. El 5, el de los africanos. No es que me daba miedo, sino que era un juego que me desesperaba mucho. Sí. Y yo cuando quería jugar un juego, yo quería estar tranquilo. Claro. Yo quiero estar tranquilo. Bueno, que me vengan al movimiento negro. Yo también. Vos nunca te quitaste eso de decir... quizás tomártelo más tranquilo, más de decir, bueno. Sí, no sé, pasa que me ponía muy nervioso el juego. ¿Hasta el día de hoy vos crees que te podría poner nervioso Resident Evil 5? A mí hasta ahora no me gusta tanto el juego. Es que el juego en sí tiene muchos problemas, pero más allá de eso... Nada, por lo menos me desespera mucho, yo digo. No sé, yo no estoy para eso. Claro. No, me molesta, no sé, boludo. ¿Y siempre de chiquitito, nunca lo saqué. ¿Como MOBA, como Mobile Legend? Que... Sí, para mí es la ambientación lo que te tira para atrás. La adrenalina de tener que estar muy atento a que te sobrevivir. Sí. Eso no. Pero jugabas Minecraft y es el juego de supervivencia por excelencia. Ese juego me tranquilo. Don't Star es uno de los juegos más difíciles de supervivencia y lo jugabas como agua. No, porque yo lo veo como mucho para más, mí, por mucho eso te digo, más para agresivo mí, a para Resident mí Evil. Es la ambientación. Juego. Es eso, es verdad, es más agresivo porque es un juego de acción directamente, no solamente de supervivencia. Claro. Y es... Minecraft, y tiene su dificultad. Dos arañas, dos creepers, sí, de mierda. Que te va a la mierda y ya está. En cambio en Resident Evil los escenarios son reducidos, uno te puede capar, claro, y siempre te van a salir para bichos. ¿Entendés? Y así que yo estoy con el culo... Sí, ¿entendés? Pero aún así el 4 te llamó la atención para intentar volverlo a jugar. ¿Sabés este por qué? Porque lo jugaba de chiquitito. Sí. Y yo digo, guacho, este juego cuando lo jugaba chiquito, nunca le di vuelta. ¿Sí? Claro. ¿Me entendés? Y yo, ahora ese momento. Imagínate, claro. Pasaron tantos años, boludo. Sí, recién sí. Ahora tengo ganas de jugarlo. También porque me acuerdo que este juego yo lo jugué con mis primos una vuelta que me fui de vacaciones a Paraguay. Sí. Y bueno, jugamos la escena de la ballena, me acuerdo. Ah.
Me pegué un cagazo yo, boludo, con la ballena, pues. Había, creo, no me acuerdo bien. Sí. Pero había. Si te quedabas muy cerca de la orilla, algo así, como que te venía y te Sí, tragaba. le disparabas a los peces que estaban en Claro, la y orilla. yo. Bueno, mis primos me hicieron hacer A eso. dispararle al Claro, agua. y yo. ¿Qué pasa? No, porque ahí si le pegás, viste que habían como Sí, sí. grillito. Sí, le pega. Y No, yo a le los estaba. pescados. Ah, Sí, a los a los pescados, bueno, y pescaditos. yo le estaba dando, ¿viste? Y no pasa nada, ¿viste? Y ¡pum! Yo me pegué un cagazo mal, boludo. Bueno, Pero qué copado eso, boludo, ¿eh? sí, es un detalle, un Sí, guiño. sí, sí. Hay videos de streamer que se los hacen, que gente que nunca jugó Resident Evil 4 y se comen ese tremendo monstruo. Bueno, esto lo de la ballena a mí también me desesperaba muchísimo, boludo, cuando Sí. era muy chiquito. No, bueno, por eso curiosamente, es muy curioso hablar de Resident Evil con vos, que sos una persona que no es ultra fan. No, no. Yo en día he conocido fan, pero en YouTube. O fan que. O amigos que por ahí ya no mantengo contacto. Pero hoy en día yo no conozco un fan acérrimo de la saga. No, pero lo veo como un juego bonito, boludo. Yo me miré gameplays y todo hace poco porque me agarró Claro, nostalgia y dije, fa, loco, hablamos de qué toda la copado. saga, no solamente del 4. Sí. No, ah, bueno, yo me Por eso refiero te del digo, 4, sí. la saga en general yo no conozco a alguien que te diga, soy fan de tal juego. Yo creo que jugué la mayoría de Resident Evil. La mayoría. Así que, primero, ¿qué opinás que vaya a haber un remake de Resident Evil 4? ¿Crees que es necesario? Yo creo que puede ser muy bueno. ¿Sí? Sí, creo que le va a dar mucha nostalgia. Y creo que la gente no lo va a disfrutar muchísimo. O sea, es el mismo juego, pero con mejores gráficos y con mejores No movilidades, siempre, a veces seguramente. se puede adaptar y cambiar muchas Bueno, por lo cosas. que yo vi, tenía unos gráficos ¿Sí? muy buenos. Y los cambios, yo creo que si lo van a hacer, van a Yo ser sentí que buenos. quizás la paleta de colores estaba muy oscura, más que lo que era el juego original, muy azulado. Bueno, va a ser distinto. O sea, la Claro, intención es hacerlo diferente, no pero van a hacer algo como yo te igual. dije, el arte de Resident Evil 4 es muy bueno, muy bueno, Sí, es sí, muy sí. Es bueno. característico. Todo, como te dije, recuerdo hasta el día de hoy el bosque amarillento otoñal, por más que haya jugado el juego 500.000 veces, que recuerdo el bosque amarillento otoñal y... Para mí, en una de esas puede hacer incluso que la ambientación sea mucho más tétrica. Puede ser. Sí, sí, Ya se sí. hizo un remake de Resident Evil 2. Hace unos 2018, 2017, por ahí, 2019. El juego yo lo probé. Duraba 8 o 9 horas. Fue un remake que estuvo muy bien, muy a la altura. Muy entretenido. Después del 3 no salió, pues salió muy corto, creo. Pero el 2 se hizo muy bien. Onda, se pasó todo esto de la policía, Leon en Raccoon City, todo esto en tercera persona, así como Resident Evil 4. Sí. Solamente que con la munición ahí escaseaba, muchas cosas, ¿no? Juego me gustó mucho. Dije, está muy bien. Sí que abusaron quizás un poco, que bueno, abusaron los primeros juegos, pero que esto no debía pasar, de estar mucho tiempo en una casa, ir a buscar esta llave, y estar pasando muchas veces por un mismo escenario. Bueno, yo los primeros juegos, boludo, me dieron ganas de jugar ahora. Tengo ganas de verlo, Son muy boludo. rompecabezas en realidad los Sí, primeros sí, sí, juegos. sí, Son sí. muy de pasar muchas veces por el mismo lugar, abrir la llave. Bueno, Hay mucho puzzle, ¿no? el 2, sí. El 2 fue así. Yo lo disfruté igual, ¿eh? Bastante bien el juego. Me pareció bastante bueno el remake. El remake, no estamos hablando de la Ah. Play. Estamos hablando del remake que salió hace poco. Y eso me hace pensar que Resident Evil 4 no puede ser así. Vos no podés poner que el Leon pase por la iglesia 5 veces y que tenga que abrir 8 puertas. No, porque ya Resident Evil 4 no es solamente un juego de rompecabezas y supervivencia, es un juego de supervivencia y acción. Ya dejaron muy de lado los rompecabezas. Me acuerdo que en su momento era como que se debatía de que si Resident Evil 4 había arruinado la saga o no. No, fue la evolución necesaria, solamente que con el 5 repitieron mucho la fórmula, no supieron para dónde llevándolo. La 6 ya directamente se fue por Hollywood, acción estúpida en Hollywood. El 7 retomó un poco las raíces, fue en primera persona, fue un juego de supervivencia, estuvo muy bueno, yo lo jugué. Y el 8 fue una cosa rara que yo probé la demo y me cagué Ya ese, ahí ya con eso ya te fuiste a la mierda. Yo el 8 no te, yo aburriendo. no Yo tenía ni idea, probé la boludo. demo del 8. Hay lobos. O hay una especie de lobos como zombies. Y pero ¿y a quién carajo manejaban el 8? Creo que a Chris Redfield y al del 7, que es un personaje nuevo. O esos juegos lo habré jugado acá, pero nada, lo que No, vos. el 8 yo llegué a probar una demo de 20 minutos y dije, no es para mí. Se hizo muy popular porque había una gótica culona que lo agarraba el protagonista que era altísima. Capaz que la viste en memes.
No. Ah, sí, boludo, claro, que tenía como un sombrero. Sí. Ah, sí, sí, boludo. Sí, es un juego para pajeros, ¿no? Directamente. Claro, bueno, estaba bueno igual. Sí, estaba bueno. Para, igual Ashley, ¿te acordás, boludo, los ángulos? No. No, mirá lo que me hiciste acordar, boludo. El desarrollador que dijo, bueno, si el jugador le quiere enfocar la mira en la bombacha, sí, que lo haga. Ya, ¿viste cómo estamos condicionados por el micromachismo de chiquito? Nos inculca las perversiones a tan mal. Tiraba esa de progre de mierda. Pero bueno, no, así. El 8 a mí no me llamó la atención. Dije, no sé de qué va. Traté de no spoilearme, quizás algún día lo juegue, pero ya como que no me atraía como los demás. Tiene una onda Bloodborne, parecía una cosa muy rara. Pero bueno, como te digo, ¿cómo van a hacer el 4? ¿Van a poner rompecabezas en cada maldito escenario un montón? ¿Van a abusar de eso para alargar la duración del juego? ¿O van a hacer un remake como se debe? Capcom va a hacer un remake como se debe y va a adaptar el juego, incluso agregando nuevos caminos, nuevos escenarios, nuevas... ¿A vos te gustaría que lo hagan así? Me encantaría que expandan un poco más el universo del juego. Anda, si vas a hacer un remake, ahora con la tecnología nueva, expandí, mejorá el gameplay, que ahora se pueda mover, Leon, obviamente, ¿no? Claro. Pedís cosas obvias, que los enemigos sean más agresivos, que te puedan saltar. Es más, en Japón creo que había un tráiler donde los enemigos te saltaban. No es que iban caminando lento, te saltaban. Sí, eso no sé si. Un detalle espectacular. Eso no sé si. Creo que se quitó en la. No sé si se quitó o nunca salió que eso pasase, ¿no? Claro, cosas así estarían muy buenas, boludo. Le agregarían un toque especial y lo harían muy distinto. Sí, agregar nuevos enemigos, nuevo diseño, nuevo personaje, profundidad. Bueno, igual hay que decir que la historia de Resident Evil 4, por ejemplo, es un cliché, es una historia. A mí me gusta demasiado, ¿eh? La historia de Resident Evil 4. Me gusta demasiado. Es un chabón entrando a un lugar totalmente desconocido. Claro. Y la cosa se va empeorando cada vez mayor. O sea, tiene todo. Al principio están en un pueblo y después como carajo termina. Respeta el guión, que siempre el ascenso del conflicto, boludo. O sea, estás ahí, entras, llegas a un pueblito raro, te encontrás con un tipo que te quiere matar. Después te encontrás todo un pueblo que te quiere matar. Después te encontrás chabones que se pueden transformar en cosas increíbles. Después terminás en un castillo para tratar de rescatar a la piba. Y después tu única salida o para seguir rescatando a la piba es ir a una isla donde hay peores cosas. Tremendo. Siempre me encantó. Quizás la parte de la isla no me gustaba tanto. Me gustaba esto de entrar a un pueblo desconocido. Eso está buenísimo. Y que todo esté funcionando mal. Sí. Me encanta hasta el día de hoy. En películas, me acuerdo cuando era chico que hay una película, ¿no? De las de los deformes. Hay varias, están los de Las colinas tienen ojo, sí. La casa de cera se podría decir que tiene un poco de esto. La casa de cera. Camino hacia el terror, hay muchas. Letterface. Para. Ya empezamos, ¿viste el calor? Y bueno, después de un riquísimo sangrado de nariz, estamos de vuelta acá. Me sangró la nariz recién en los cambios de tiempo. Me sangró la nariz. Hace mierda. Sí. Bueno, estábamos hablando de que, bueno, que en sí la premisa era muy similar a otras películas, que como Letterface, todo eso, La masacre de Texas. Como que siempre intentaba encontrar parecido. Bueno, hablamos de que quizás este remake pueda ser bastante bueno. Es una buena idea. Hay gente que cree que no, que hasta el día de hoy se puede jugar. Para mí es disfrutable tranquilamente. Resident Evil 4, yo habiéndolo probado, te puedo decir que es un juego increíblemente disfrutable. Claro, sí. Yo creo que le tienen que dar máxima prioridad a la rejugabilidad. El que termina la historia pueda llevar todas tus armas, como todos los anteriores Resident Evil, como el Resident Evil 4 original. Historia, expandirla, como ya te dije. No tratar de ser pretencioso. Lo vi muy oscuro, eso no me gusta. Resident Evil 4 es un poquito boludeo también. Es un poquito de historia cliché, tiene sus toques cómicos también, tiene su toque de el Leon haciéndose leche, pero que le sale como el orto. Yo me acuerdo una que le vale pegar una patada a uno y lo tiran a la mierda, onda como que como que si fuera que se burlan del estereotipo del héroe, pero a la vez lo respetan. Es como que hacen las dos cosas. Es muy curioso Resident Evil 4. Mira, es verdad, boludo, por el peinadito. Un día me gustaría analizar la historia de Resident Evil 4, porque como te dije, para mí creo que es la mejor historia de todos los Resident Evil. Bueno, por la historia es muy disfrutable también. Sí, y es el tipo de historia. ¿En sí la historia de Resident Evil a vos te gusta?
¿O te gusta hasta tal punto? Es que yo era una de las personas que leía el lore de Resident Evil en las páginas. Ah, ¿en serio? Sí, sí, de dónde salía cada enemigo y todo eso. Cuando era chico, cuando no podía jugar, leía, leía, leía. Y te puedo decir que la historia está muy bien construida. Es muy creativo. Constantemente los enemigos son muy creativos. Hacerte tantos enemigos, los Tyrant, los Hunter, más allá de los zombies, ¿no? Salir del estereotipo de juego de zombies y decir, bueno, te vas a pelear con un bicho que se parece a un sapo y que salta. Onda, en el primer Resident Evil ya se hicieron eso. Se podían haber quedado con los zombies, pero no. Claro, fueron más allá. Creo que se llamaba Hidetaka que es Miyazaki, el de Bloodborne. No me acuerdo el nombre del creador de Resident Evil, que también después hizo Resident Evil 4. Mikami creo que era algo, no sé, es tremendo, tremendo creador de juegos, creó mucha, hizo el 1 y se centró en el 4 también, era como, es un genio, pero bueno, después tuvo problemas con Capcom, me acuerdo que dijo, si Resident Evil 4 sale para la Play 2 me suicido, había dicho, al final no lo hizo, porque él estaba en desacuerdo, quería que salga por una sola consola, unas cosas japonesas locas, sí. Al final nunca se suicidó, pero bueno. Chabón no sé qué está haciendo ahora, pero creo que hay una posibilidad. No, no hay una posibilidad, pero creo que se quería que eso vuelva. Va, por lo menos los fans quieren que vuelva el chabón. Porque sabe hacer survival horror. Pero bueno. Después hizo Devil Within, no sé si te acordás. Un juego muy psicológico de terror, medio choto. O sea, estaba ahí, pero tenía ideas interesantes. Pero bueno. Entonces, ahora la pregunta es: ¿viste la nueva serie de Resident Evil? ¿Viste lo que hicieron con la nueva serie de Resident Evil? No me enteré de nada, boludo. Que había una serie y todo. Acá realmente creo que hay un punto donde uno puede decir progres y no progres, ¿no? Donde uno puede decir, ¿hay progresismo en esto o no lo hay? O hay progresismo pero no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en la película de Depredador, la última que salió, se dice que hay progresismo, que la mina es una mina que mata incluso al depredador, sabiendo que el depredador simplemente cazaba hombres. No sé si juega el guión con esto, no vi la depredador, no la voy a criticar si es woke o no es woke, o es progresista o no es progresista, no importa eso. Hay inclusión en las películas desde tiempos inmemoriales, y la inclusión no está mal de por sí. Yo llegué a esa conclusión, que la inclusión no está mal. El problema es la inclusión forzada. Contar una historia de negros no está mal. El problema es contar una historia de negros en donde eran personajes blancos. Y ese es el caso de justamente Resident Evil. Que se nota que están queriendo llamar la atención, meter el dedo en el culo. Claro, algo parecido como lo de Juego de Tronos, que aparece un negro ahora. Algo sí, así. Pero eso incluso como hasta Targaryen. Más o menos lo puedes llegar a aceptar. No es un Targaryen. Acuérdate que lo buscamos y parece un Velaryon. Ah, claro. No importa. Es inclusión. Está bien, un poquito forzadita. No molesta tanto porque es un poquito. Porque si, un poquito. Después están los elfos negros que van a salir en de Sí, Tolkien se estaría revolcando en la tumba. Sí. Porque el chabón incluso era como medio racista. Ah, bueno. Así que cualquier cosa también. Sí, un poquito bastante. Está bien, un poquito de inclusión. Sí. Lo importante de la historia. Me da igual si hay elfos negros. Ya los vi en The Witcher. Había un elfo negro y me pareció horroroso. Porque se nota que los elfos están pensados con esa concepción aria de que sean esa visión no sé si la palabra es hegemónico, pero eso de que es el ario puro, blanco, perfección. Claro, sí, los rasgos culturizados de la perfección es también una crítica a veces a los elfos hacerlos así. Pero bueno, Netflix y el mundo progresista lo está queriendo cambiar todo y está bien, que hagan lo que se le cante el culo. El problema es cuando te hacen. Y yo lo voy a dejar en pantalla cuando hablemos de este tema, pero te lo voy a mostrar a vos porque seguramente no lo viste. No. La vamos a ver. Quiero escuchar tu reacción. Este es Albert Wesker en la serie de Netflix. ¿En serio? Decirle lo que opinás. Te estoy mostrando la primera imagen de Albert Wesker. ¿Es Albert Wesker? En la serie. ¿Qué opinas de esto? A ver, pará. Bueno, no me desagrada porque el chabón parece imponente, ¿eh? Parece
bastante porongón. Es que el diseño... A ver. Es que en sí recuerda a Blade un poquito. A ver. El negro sí. Del cazavampiros. No me quejo, la verdad, O sea, igual, ¿sabés por qué? Porque yo, acordate, los juegos de Resident Evil... Claro, no... pero lo conocés, Alberto. Sí, lo conozco, pero tampoco empatizo tanto con él porque no empatizás. Directamente vos decís, ok, este negro no se ve mal. Ese negro, el que te estoy mostrando y que lo voy a poner en pantalla, no aparece tanto en la serie. El negro que sí aparece es este. ¿Eh? ¿Qué? El pelado ese es el que más aparece en la serie. Ah, bueno. Es el que está en la mayoría parte de la serie. Ese aparece un momento. ¿Por qué? ¿Y pero por qué? Entonces. Son todos clones de Albert Wesker. Es un clon de Albert. Es un clon que hizo en el pasado. Y ese Albert Wesker, el porongón, por lo menos en la primera parte de la serie, sé que aparece poco y nada y ya está. Che, boludo, esto igual me gusta más este Albert Wesker que el original. Que el diseño original. Boludo, me gusta más. Curioso. Me gusta más, sí. Curioso. Es que el rubio malo. Me gusta más el negro porongón este, cabrón. Pues, estás aceptando la inclusión forzada, pero porque tiene un buen diseño a pesar de todo. Sí, me gusta más el diseño, bro. Pero no se te hace un poco que querían tocar el culito al hacerlo negro. No se te hace que un poco que se los querían joder a los fans. Y puede ser, claro, yo te digo, como yo no soy fan de esto, a mí claro. Tampoco, yo lo acepto más. Claro. Es más receptivo, en cambio a vos capaz en esa te yo me cae risa como todo el mundo que tenga dos de razón. Claro. Este es el Albert Wesker, por ejemplo, este me parece un payaso. El de las películas. No me gusta, bro. ¿A vos qué te parece el este? Me parece más acercado a los videojuegos. Sí. Pero me gustaría más verlo al negro ese, mira, como. Y no te quitaría razón. Pero sí que me chocó la noticia de Albert Wesker negro. Sí, y decir, claro. Es que te tocan lo clásico, boludo. ¿Por qué? Onda, ¿por qué no creaste un personaje? ¿Por qué no creaste una serie con ese un negro así, con un diseño así de puta? ¿Por qué no hiciste Blade de vuelta? Sí, te entiendo, yo lo entendí. Uy, sí, ¿para qué? ¿Viste? ¿Para te qué? Quedas así, dale, loco, dejate joder. La serie trata de cómo es el... No el porongón, sino el clon de mierda, el pelado. Pero qué basura, boludo. Eso es una basura. Ese es el Wesker, o sea, que nos da la serie por una gran parte de la... Te cambian por un... O sea, a mí me gusta el negro ese por un... Pero me decís que este aparece más, boludo. Sí, aparece más el clon. Watch. Porque es el padre de dos hijas, de dos chicas adolescentes, y son las protagonistas, las dos chicas adolescentes que no las conoce nadie, que no son protagonistas, no son del juego, no son de nada. ¿Y la serie qué onda? La serie trata de cómo infectan a una de ellas queriendo liberar a un conejo. Y el padre, bueno, tratando de cubrirlas de Umbrella y una villana. Sí. Y al final los clones... Al final el padre Wesker tenía clones. Wesker original tenía clones para que trabajen para él. Y un día los de Umbrella llegaron y el Wesker original se escapó. Por eso vemos todo el tiempo el clon del Wesker, este choto. Bueno, por lo que me está diciendo y por cómo lo decís, veo que no fue la gran cosa, ¿no? Es que estamos hablando de que él no es el protagonista. Él es el padre de las protagonistas, dos niñitas adolescentes. Claro, pero como serie, como historia, no te convenció tampoco. A ver, pero ya escuchame lo que te estoy diciendo. Sí. Dos niñitas adolescentes que quieren liberar unos conejos, una de ellas es infectado y el padre las quiere cubrir. Ah, eso es... ¿Dónde putas es Resident Evil eso? Claro. Estamos hablando de que pueden haber hecho una serie de 12 capítulos de un grupo estar ingresando a una mansión. Ingresando a una mansión y que cada capítulo sea, no sé, un rompecabezas del juego, algo que pasaba en el juego. O sea, tomaron el nombre y no nada que ver. Y hasta hace unos meses salió otra película que también fue una cagada. Que fue ridícula, que sí, se basó un poco más en el juego, pero fue ridícula. Hace unos meses salió una película nueva de Netflix. Y bueno, después tenemos las 6, 7, 8 películas de la Mila Jovovich, las viejas, de todas de Resident Evil. Es una serie que en el cine fue bastardeada. Yo igual, siempre, quizás por nostálgico, no me da igual acá lo que me digan, la 1, la 2 y la 3 me parecen películas entretenidas de Resident Evil. La rubia, ¿no? Sí. Tampoco las vi, esa. Era muy de acción, ¿no? Sí, era una estúpida, pero yo las miraba y decía, tienen cosas de Resident Evil, no están tan mal, decía. Era como, bueno, es lo que toca, ¿viste? Y ver que, bueno, Netflix tiene la oportunidad de hacer algo increíble, y al final,
No sé a qué escritores se los da, ¿no? Yo la verdad que ni investigué, ni siquiera miré la serie. Miré resúmenes, por eso te estoy hablando desde el Ah, resumen. bueno. No miré la serie porque, primero, no porque el personaje sea negro, porque hay mucha gente que está diciendo que la gente no quiere. Bueno, pero, o sea, igual te produce un rechazo total que digan, Albert Wesker es negro. Y Es como como si impacto, el próximo Blade sea blanco. Es sí. como, ¿qué puto sentido tiene un Blade blanco? O sea, hay personajes que son caracterizados por su color de piel, su raza, su forma de ser. O sea, Wesker buscaba la perfección de su raza, de mejorar la raza, y era un rubio con anteojos. O sea, su objetivo era muy nazista y quedaba muy bien con el diseño del personaje, porque decía, bueno, hijo de re mil puta. Pero bueno, ahora fue por otro lado. Como vos decís, o sea, yo lo vi ahora el diseño ahí con vos y digo, ok, ese Wesker no, pero el clon. Claro, este es una puta El mierda, clon es boludo. una Es un mierda. desastre esto. Y este también, ¿no? La verdad no me gusta, pero bueno. Así que, a lo que va la conclusión con Resident Evil es, ¿qué crees que vaya a pasar con Resident Evil? ¿Crees? Por ejemplo, vamos a tomar otras cosas, te digo ejemplo. Silent Hill murió la saga. No hay películas. La primera película estuvo bien, la segunda fue una cagada. Los juegos, el último fue Downpour y el último fue el PT, Silent Hill PT, que salió para la Play 4. Que bueno, que después hubo un problema con que lo hizo Kojima, el de Metal Gear, hubo un problema y al final quedó todo una demo. Y hoy en día Silent Hill creo que se usa para las máquinas de las tragaperras, que le dicen así en España, pero no sé cómo le dicen acá. Esas que girás Sí, y sí, te sí, sale el sí, sí. número. Y quedó ahí. Al día de hoy, una obra tan importante como Silent Hill, con una banda sonora espectacular, con unos compositores, diseño, el equipo cero, todo. Monstruo. Quedó en la nada mismo. No sé si hay un gran exponente, otro exponente del survival horror, creo que no. O creo que me estaré olvidando de alguno. Pero bueno, digamos que Silent Hill siempre fue la competencia Resident Evil. O sea, me decís si va a tener un declive igual. Igual, peor. ¿Qué crees que pase? Resident Evil 8, como vos decís, mirá, vos sos del público mainstream, el 7 y el 8 nunca. No, para mí pasó re desapercibido. Claro, no, igual en la comunidad de juegos sí estuvo bien. Sí. Pero, digamos, el público general de afuera, por ejemplo, a vos no te llegó casi Claro. ni data. Las series tampoco casi ni data te No, llegó. no, nada, nada, nada. La película menos. No, no, olvídate. No, no, no me enteré de nada. ¿No pasó un poco de ser popular esto de Resident Evil? ¿Hacer popular o dejar de Dejar serlo? de ser, igual que Silent Hill. Yo creo que se deformó tanto la idea de Resident Evil que hoy en día puede ser cualquier cosa Resident Evil. Siempre que haya un zombie. Se deformó demasiado la idea. Ahí creo que está el tema. Bueno, y el 8 que era de zombie, ¿no? Había De hombres lobo. hombres lobo. Sí. Oh, la Por mierda. eso, tío, para mí se deformó tanto la idea. Sí. Y pasa Entonces. que quizás la idea de zombies ya no es atractiva. No, no, bueno, pero bueno, Resident Evil siempre tuvo las Claro, evoluciones. en su momento esto de los zombies era una cosa espectacular. Sí. Y ya pasó de moda. ¿Vos decís? Para mí el tema de los zombies, sí. Yo, es que, ¿qué te puedo esperar? Es lo mismo siempre. Sí, pero bueno, siempre como que se Bueno, caracterizó pero por si podés las jugar un mutaciones. poquito con algo de eso y hacerlo diferente, te puede ir bien. Sí. Pero la idea ya de zombies es muy básico. Ya lo conocemos. Sí, The Walking Dead digamos que fue un exponente para arruinar Claro. todo esto. Sí. Justamente estaba pensando en... Resumime, vos qué crees que pase con Resident Evil. ¿Crees que el remake pueda llegar a aumentar la fama de la saga? ¿Crees que por lo menos en serie y película murió? ¿Crees que van a seguir haciendo cosas en Para Netflix? mí es más de nostalgia esto. No sé si va a tener mucha relevancia. Yo por lo menos entraría por nostalgia, porque lo jugué un poco de chiquitito Sí. y nada más, pero no... Creo que ya pasó el Resident Evil. Ya pasó, ya fue, su momento ya... ¿Vos crees? Sí. Yo creo que puede Igual. volver. Es una saga que puede evolucionar tanto que siempre está pudiendo volver. Con el 7 volvió un poquito. El 7 fue como primera Bueno, igual también persona. tiene mucho nombre, eso también ayuda. Pues es bestial el nombre que Tiene tiene. mucho nombre, claro, sale algo nuevo de Resident Evil, ¿me entendés? Claro. Y eso ayuda también en Yo creo parte. que es muy inesperado. Es muy random. Es como mi canal. Es como que un día te puedes salir con cualquier cosa. Y siento que hay potencial en eso. Un día te puedes sacar una polimierda. Y al otro día te puede sacar un tremendo videazo Sí, te de. pueden sacar en una de esas una obra de arte tremenda. O el Resident Evil 4 Remake promete, por ejemplo.
Y el 8 le fue bien en críticas, a pesar de todo. O sea, en videojuegos se está yendo bien. Ya no hacen mierdas. En un momento estaban haciendo mierdas secundarias muy chotas. Hoy, por ejemplo, hablamos de un juego secundario que te dije que a mí me lo regalaron en base a que no podía jugar el 4. Era el Dead Island. Era un Resident Evil que se desarrollaba en un barco. ¿En un barco? En un barco. Una música espectacular. El juego duraba 4 horas. No, 6 horas como mucho. Y era secundario. Y había esos proyectos constantes. Siempre había un Resident Evil más que estaba por salir. No era solamente Resident Evil 4 y esto. Era Resident Evil Survival. Resident Evil Dead Island. Resident Evil Codebro. Sí, era muy maquetinero en una de esas también. De aprovechar el momento. Siempre podías esperar algo más de Resident Evil. Resident Evil Revelation. Resident Evil Revelation 2. Resident Evil Operación Raccoon City. Salían cosas malas. Sí. Muy sí, pasa que para mí aprovechaban el momento del éxito. Claro. A sacar un montón de cosas. Pero a mí me sorprende cómo hoy en día ya no sé si pasa eso. O sea, ya no pasa eso. Es de que está dividido los estudios en dos. En salir Remake 4 y salir un juego de la saga principal. El 9 no está anunciado todavía. Sí. Pero el 4 lo están desarrollando un equipo especial, ¿no? Se rumorea por ahí un Resident Evil Código Verónica Remake también. Sería muy interesante. Y pero bueno, onda, como que también la producción bajó de los videojuegos. Hoy en día es más difícil hacer cosas. Supongo que será un tema de por eso. Y decir que, bueno, que como decir, ya no funciona por ahí tanto derivar a unos pequeños desarrolladores a que hagan un juego entero. Funciona más tener dos equipos y que cada uno se encargue de uno y ya está, a la mierda. Como van a hacer Rockstar o cualquier de Bethesda, cualquier empresa, ¿no? Pero bueno, para mí no vemos oscuro el... Creo que ninguno de los dos vemos oscuro el futuro de Resident Evil. Creemos que está ahí en una línea normal, ni tan arriba ni tan abajo. Está ahí como... ¿Puede subir o como no puede subirlo? Sí, puede sacar algo bueno tranquilamente. Me agrada que terminemos con una visión piola de Resident Evil. Así que ahora nos vamos a ir a la famosita sección, para los que se quedaron acá escuchando y esperando, lo que el arte nos dejó. Sí. ¿Querés empezar vos o empiezo yo? No, empiezo yo si querés. Dale, empiezo vos, dale. Mándale, Micho. Estuve viendo The Boys. Ojo, la tenías acá, querías hablar de The Boys, ¿no? Nah, qué sé yo. Sí. Pasa que es lo más interesante que vi. Sí. ¿No entendés? Me gustó mucho, ¿eh? No llegué a ver igual la tercera temporada. Me terminé la segunda. Sí. Y ahora me falta la... ¿Te la viste en latino? ¿Sabes cuál es el tema? ¿Te la viste en latino? Sí. Es la pregunta. Sí. Me la vi en latino. ¿A vos no te gustó en latino? ¿Qué la viste Sentía en inglés? Sentía que un poco Homelander tenía cosas raras en latino. Ah, no sé, bro. A mí... No sé si era Homelander o otro. O alguien tenía una cosa rara en latino. No me acuerdo. Yo, para mí estaban bien todos. No tenía ningún problema con ninguno. ¿De qué va primero The Boys para aquel que no sepa? Bueno, The Boys se trata de un mundo... Sí. En donde hay superhéroes. Uh-huh. Muchísimos. Bueno, no sé un mundo, porque se centra en Estados Unidos, no te dicen que el mundo. Así que en Estados Unidos hay superhéroes muchísimos. Así que pueden hacer lo que quieren ellos, básicamente. Uh-huh. Tienen esa impunidad. Claro, no es como dentro, Marvel en claro, sí. Claro. O sea, ellos tienen el rol de ser héroes, ¿no? Sí. Y hacen todo el marketing de que son héroes. Pero dentro de esa. Ahí hay cositas, ¿no? Podemos cositas decir negras. Que son casi como políticos. Claro, tiene su lado oscuro, sí. Que al final la serie se basa de eso, ¿no? Y de personas que buscan... Exponer y eliminar. Sacar toda esta farsa que hay, ¿entendés? Eliminar. A flote y que se sepa la verdad. Así que se trata de eso, de gente normal... The Boys habla de los chicos. Los chicos son... De gente normal contra superhéroes, básicamente. Claro. Así que de eso se trata, no quiero tampoco... Spoiler mucho. Yo te voy a preguntar, ¿vos crees que esa idea está llevada al 100%? ¿O crees que un poco se diluye esa idea conforme van pasando las temporadas? Esa idea, no de mostrar los héroes, sino de humanos contra superhéroes. Mira, al principio sí, un poco pasa eso que me decís. Te la pregunté porque yo la sentí. No, sí, yo de esto lo hablé con un amigo también y le dije lo mismo. Mirá, yo creo que la idea original, esto de personas normales contra superhéroes, me encantó. Sí, pero después esa idea se perdió. Sí. Pero me volvió a atrapar. Por otro lado me empezó a atrapar. Por la sátira. Exacto. Por la crítica. Sí. Por mostrarte ese lado bizarro, cómico,
Sí, sí, sí. Y también porque se genera otra trama. Bueno, vos me empezás a conocer un poco a los héroes Sí. y a los problemas que ellos tienen que enfrentar. Y hay cositas como, por ejemplo, Vengador, que tiene que luchar contra esa, ponele, maldad que tiene, Claro. y esa falsedad Sí. que, pues, él tiene, que mostrarse Vengador, podríamos decir que es uno de los protagonistas, que es un Sí, superhéroe al estilo Superman, pero que hace es cagadas. una sátira al final, Sí, porque es una te sátira de muestra, Superman, un Superman claro. malvado, por así Está decirlo. Flash, que también hay uno. Sí. Así que tiene que ir fingiendo todo el tiempo y se le presentan un par de cuestiones que... Para recomendárselo más a la gente, ¿qué te enganchó del primer capítulo de The Boys? ¿Cómo empieza, boludo? ¿Cómo Es empieza? tremendo. Pasa que Tírate esto los ya... No, primeros no 10 puedo... Es minutitos. que hay una escena que es clave en el primer Sí. capítulo. Que si yo te lo digo, no me Si aparecen los entendés. primeros 10 minutos y me parece que no pasa nada. Bueno, todo comienza a partir de la venganza del prota. Sí, del protagonista. Sí. A partir de un hecho que Estás sucede contando con una sinopsis un... prácticamente, ¿te Sí, diste sí, cuenta? sí, Por sí, más que sí, sea un sí. spoiler, A vas partir a contar algo de... sorprendente, pero es una Sí, a sinopsis. partir de un hecho que pasa con un superhéroe en específico. Y a partir de eso, se empiezan a conocer personitas y una investigación bastante profunda Claro. con el objetivo de vengarse de ese héroe. Sí. Y te enterás que él no es el único que pasó por esto. Que hay un grupo. Que hay Yo personas que creo que igual pasaron a por lo mí mismo. lo que me enganchó fue, estoy mirando como una pareja va caminando y de repente pasa un bip bip y se lleva puesta Ah, a la bueno, eso novia yo no lo quería del contar, pero... protagonista. Son los primeros 10 minutos. Pasa que, ¿sabés qué? El tema... ¿Te sorprende? Que vos... a la serie entras tranquilito. Sí. Vos no sabés lo que te van a presentar. Depende. Vos entras muy vacío. Hay gente que se come trailers. Ah, bueno, sí, ese es el tema. No es Claro, lo normal claro. entrar muy Bueno, vacío yo a entro vacío una completo porque serie. yo quiero que me sorprenda. Bueno, Yo no, siento que la esto creo que se sorpresa... puede contar de que, Sí. bueno, Bueno, en el trailer esto te va a aparecer, hay ¿no? una chica, o sea, de una pareja, y pasa Flash y se la lleva puesta. O sea, ¿qué Sí. pasaría si en el mundo de Sí. Flash pasara esto? Si te llevas puesto a alguien, la haces mierda. Claro. A la velocidad que vas, la haces mierda. Aparte, La novia explota en pedazos Sí, delante sí, del sí. La chabón, serie de es muy nuestro gore. protagonista. O sea, es muy explícita. Muy Con gore. re sí. Con Sí. respecto a la sangre y a Sí, las sí. entrañas, todo eso. No, nunca había visto algo así, la verdad, yo. Y no me desagradó. Sí, algunas cosas me dan impresión, porque ya Sí. creo que se va un poquito Creo demasiado. que el creador de The Boys es el mismo de Krauser. Que bueno, ¿te acordás de Krauser? Los cruzados, esos locos que tenían la Sí, cruz sí, 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 acá, que sí. era todo cómic, súper enfermo, súper piolas, inadaptables. Inadaptables. O sea, ojalá que alguien se anime algún día, pero bueno, si se animaron con The Boys, se puede adaptar Krauser. Yo calculo que sí, Gente no. que es. En algún momento para mí se va a poder adaptar. Creo que hoy en día con las plataformas se puede contar mucho contenido explícito. Y ni siquiera es tan gore, porque es un gore, pero no es un gore que vos decís, uy, súper violento. Es No, no, un no, no. gore Aparte, tarantinesco. claro, Es un aparte no gore de es un gore espectáculo. exagerado que vos decís por cualquier Es un cosa. gore exagerado. No sé si tan Pero es de exagerado. espectáculo, no es de decir, guau, te Bueno, queremos igual con generar impresión. exagerado me refiero a que hay sangre todo el tiempo. ¿Me No, entendés? están los momentos Claro, porque justos. me acordé, por ejemplo, de Anoter, por ejemplo. A no ser un Eso, anime del sí, que 2006. eso sí Joder, es me encanta, ¿eh? exagerado. Sí, porque hay sangre todo el tiempo. No me Y acuerdo. sangre exagerada. Bueno, yo me ¿Cómo? acuerdo porque es lo único que me acuerdo de lo poco Claro, de me acuerdo anime que que era un vi. anime. Lo que pasa con los animes gore es que justamente intentan ser muy Sí, sangrientos bueno, a como eso me para atraer refería. cierto tipo O de sea, en el público. momento que necesita ver sangre, The Boys hay mucha. Sí. Pero no hay todo el tiempo. ¿Me entendés? Bueno. ¿Tenés algo más para comentar de The Boys? ¿Algo Es relevante? una serie que para mí tiene bastante ritmo. Cómo empieza, empieza muy rápido. Y te atrapa al toque. A mí me atrapó al Sí. toque. Va, ya con el primer capítulo me atrapó al toque. Sí. Después siento que decae un toque porque como que los protagonistas pierden el objetivo. Y después, primero que esta serie vos no la podés tomar en serio. No. Ni a palo. No, Es no. muy Tenés que pochoclera. ver Es como muy pochoclera. Marvel, como una versión oscura de Sí, sí, Marvel. sí. O una versión Es que se muy quiere pochoclera. reír. Porque claro, vos ves algunas cosas que algunos personajes hacen. Buah, dale, déjate joder. ¿Y esto Claro. cómo lo hiciste? Pero la serie tampoco se molesta en explicarte todo. Porque Sí. quiere que vos lo veas nada más, Quiere ¿entendés? que Que disfrutes. quiere que Y después está disfrutes. hecho para Sí, entretener. sí. Y siento, bueno, que en un momento perdió el objetivo. Y yo dije, bueno, ¿y ahora? ¿Qué me vas a...? ¿Por dónde vas a ir?
Y fue por un camino que me lo esperé y me terminó convenciendo y ahora la puedo recomendar. Claro. Porque es un ratito nada más que Dicen que la siento que tercera decae. Claro, se claro, pone claro. heavy. Sí, bueno, Hay que verla. me Podríamos imagino. dedicarle un poco a esa tercera, porque yo tampoco la vi. Sí, el tema es que yo lo veo en inglés y como lo veo, perdón, en inglés, en latino y como lo veo totalmente pirata, porque yo no estoy No, pagando. ojo. You Estaba are pagando, boludo. pirate. Estaba Sí. pagando, pero lo dejé pagar y justo ahora que me enganché con esto, boludo, que después. Así que no encuentro latino, boludo, pirata. Así que voy a tener que ir buscando un poquito. Y sí. Sí. En Cuevana, capaz. No, no, ya busqué, Para esperar un no. poquito, ya debe Sí, estar. ese, voy a O esperar. mirarlo en inglés. Y Dejate de hinchar las tengo que. pelotas. Sí, tengo que Bueno. probar, ¿qué onda? Invisible. Invisible es otra serie. Invencible. O Invincible. Ah, Invencible. Invincible. Es una serie así como The Boys. Pero sin la sátira. En un momento Bueno, de. pero sátira tiene. Es más, te diría que no te voy a decir mucho, pero si vos mirás el primer capítulo, yo lo miré con alguien que decía, ah, esto es re aburrido, esto es re... lo mismo de siempre. Después, cuando terminé el primer capítulo, cambió toda su opinión, dijo, ah, ahora quiero ver el segundo. Como que estaba eso de que no te quiero contar, pero míralo. Boludo, yo mirá esto de. No sé, pero hubo un tiempo que en Instagram me Sí. aparecía por todos lados, Invencible. por Facebook. Hay mucho meme Y yo invencible. me quedaba mirando, boludo. Porque me enganchaba. Yo, lo sangriento Ocho que era. capítulos. Yo hay cosas que me las spoilé todas. Por ejemplo, que lo mata. Bueno, no, que no sé si esto lo Oh, mata. sopiler. Pero. Yo no puedo decir, ¿no? Invencible. Bueno, tirá algo en Bueno, directo. problemas con el hijo. Sí. Batalla, Trata de eso la sí, serie. bueno, Sí. eso. Sí, es un meme, el de Y. piensa Mike, piensa de que Sí, está todo el sí, hijo cagado, sí. trompado. Sí. Me spoileé bastantes cosas, porque, pero Sí. todo por Facebook, boludo. Es el mismo Y. creador de Walking Dead. ¿Ah, sí? Sí. Y. Yo siento que me puede enganchar la serie esta, pero No, ya o sea, yo digo no. que lo ya que mencionaste The Boys es como. Es la siguiente. Aparte, justamente las dos son de Amazon. Son como las dos críticas de superhéroes. Todo como Y la una tengo ahí, sátira contra boludo. Disney, parece. La tengo ahí. Así que en algún momento la voy a mirar. Ya me sé un par de cositas, pero bueno. Pero bueno, es lo que hay. Así que vamos a una de las mías. Ya, yo lo tengo anotadito, ¿viste? Como tiene que Sí, qué ser. ordenado. Sí, señor. Sí, señor. Vos hablaste de una serie de superhéroes. Entonces, superhéroes, live action. Yo tengo para hablar de muchas cosas. Pero bueno, vamos a lo primero que me miré una película. Siempre empezamos con lo nacional acá con vos. Vamos a ir un poquito acá a Argentina, a nuestras tierras. Me miré Pipa. Pipa. Pipa, ¿a qué te Sí. suena ese nombre, eh? Y es un nombre bastante curioso, la verdad. No, me Yo suena pensaba nada, que Pipa boludo. era. En esta Me lo película. imagino a que pueden haber un par de personitas villeras por ahí. No. No, no tiene nada No. que ver. Es como. Alguien lo describió muy bien en internet. Cuando vi una crítica. Onda en Letterboxd. Y decía: esto es como un western norteño. En el norte de Salta. Como un western yankee, pero en el norte de Salta. Alguaciles que parecen vaqueros, el típico pueblo ese No me digas, ¿en cerrado. serio? Yo pensaba que Pipa era Ariel Staltari. Sí. No, Pipa es Luciano Lopilato, que esta es la tercera parte de una ¿Pero Pipa trilogía es el nombre de la de mina la o mina. qué? De la Ah. mina, Luciano Lopilato. Amigo, yo te juro que yo no entiendo el hate a Adam Sandler, que dicen que actúa como el orto, al de Jon Snow, que dicen que actúa como el orto. Sí. Hay mucha gente que se hace el paladín de la actuación, como si fuera que tiene un conocimiento de actuación. Yo hoy en día tengo un poco de conocimiento de actuación, indirectas, cosas a contar a futuro. Pero te puedo decir que Luciana Lopilato es muy mala actriz. ¿Sí? Es extremadamente mala actriz. Su papel vacío, carente de emoción. También hay que decir que el guión es una mierda. Pero se nota cuando ¿Qué? tenés que ¿Como la actuar. minita esta de calle Cloverfield? Peor. ¿Peor? 10 veces peor. ¡Ojo! 10 veces peor. Yo la mitad de que Calle Cloverfield hubo momentos que le creí. Sí, A eso esta no le entiendo. creí un carajo. En ningún momento. Es una cheta de San Isidro actuando en. O cheta de San Isidro. Estaba en Inglaterra, creo que se casó con el príncipe de Inglaterra, ¿no? No, boludo. No, el príncipe de No. Suecia, de Noruega. Pará, Luciano Lopilato no está con un cantante, boludo. Bueno, yo qué sé, no estuvo bueno. Con el No PC. importa.
La chica. Se sabe. Yo no he entendido que se había casado con un príncipe. No, yo creo. Está con un cantante, boludo. ¿A quién se casó con un príncipe? ¿Una actriz se había casado? ¿Una modelo? ¿Alguien se había casado con un príncipe de Argentina? Bueno, no importa. No importa, sean los piratas. No, todo bien. Es una chica súper simpática. Sí. Vos la ves en redes. Nunca le hace mal a nadie. Pero amigo, no actúa bien. No actúa bien. Desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y de qué tenía que actuar de ahora? De una ex oficial, madre, que había descubierto un caso de corrupción hacía 10 años atrás, pero que ahora tenía que vivir su vida tranquila en Salta. Y a la vez se encuentra con un super conflicto, una super trama de corrupción. O sea, se da cuenta que los dueños de las tierras está todo corrupto ahí. Y es una historia totalmente vacía igual. Es una historia, no te cuenta nada, nada nuevo, nada wow. Le perdés el interés, la estás mirando y decís, ¿qué es esto? El hijo, el que hace el hijo de ella, actúa peor que ella. Es un nene que agarra un arma y tiene una expresión, dame el arma, es mía. No, no hay expresiones. Ariel Statari, digamos que es el que más destaca, porque, bueno, no haga la sí. Es un actorazo. Sí. Y... pero hasta ahí. Pero todo queda ahí. Me mata que te escucharon la risa, pero la gente no va a entender por qué te reíste. Pero bueno, yo bueno, lo conozco de cerca, Ariel Staltari, por así decirlo. Sí, entonces, el chabón actúa bien. Actúa bien en esa película, desde mi punto de vista. Lo que sigue es un papel de mierda. Papel de mierda. Y una película que incluso no, desde mi punto de vista, no concluyó su... el verdadero conflicto. De dónde venía todo. En sí. Es la. Secuestran a una piba. Sí. Secuestran a una piba. La matan. Me da igual. Te juro que ni sé qué pasó con la piba. Con eso te digo todo. Creo que murió. Estaba muerta. Creo que estaba muerta. Ya, incluso es olvidable. Porque no me acuerdo casi nada de la película. La vi hace unas 2 semanas. La secuestran y la matan. Los que la secuestran y la matan son los dueños de las tierras. Uh-huh. De casi todo el lugar. ¿Por qué la secuestran y la matan? Porque viene un hermano de viaje y a la vez tenía algo con la hermana. Y a la vez esta mina los grabó. Y a la vez grabaron cómo a un gay lo mataron porque también lo descubrió. Una cosa de loco. Los Jamie Lannister de Salta. Sí. Los Lannister de Salta. Y es eso, y tampoco es la gran revelación. Cuando llega el momento ese que te lo cuentan, es como, ¡ay, Dios, me da tan igual! Está basado en las novelas. Yo creo que en las novelas debe estar mejor escrito, por lo menos. Los guionistas son una mierda, son horribles. Amigo, pédense un tiro, pédense un tiro. De Luciano Lopinato puede decir que actúa mal, lo que sea. Pero ustedes no tienen derecho a escribir, hijos de puta. No pueden escribir así. No pueden escribir los diálogos así. No pueden, no pueden, amigo. No pueden. No, bueno, me indigna mucho que... Pero desastrosa entonces la película. Tiene desastroso. Olvidable. Una mierda, boludo. Aburrida. Tediosa. Tramas que salían de... o sea, cosas que no terminaban de cerrar. Que perdías el hilo. Trama confusa. Trama confusa hasta cierto punto en un momento. Cosas que... ah, en el libro capaz que esté explicado, pero acá... da igual. Esto es una visión muy general. No me voy a detallar, argumentar cada punto por punto. Con Better Call Saul argumenta cada punto por punto. No, en esto no voy a argumentar cada punto por punto. Me chupa huevo Pipa. Pipa es una de las películas más vistas de la Argentina. Internacionalmente acaba de ser una de las películas más vistas. Es una vergüenza. Es una vergüenza que tengamos una película así. Me la está tirando recontra abajo. Es una vergüenza... y es nuestro, y no es cine. No es cine, Pipa. No es, son actores que no parecen actores. Hay actores. Luciana Lopilato no parece una actriz. Sabés dónde están las cámaras. Sabés que están grabando un paisaje. En algún momento parece un videoclip. ¿Cómo está el director? Creo que se la. Podría haber jugado un montón con Salta, con el ambiente, con todo. Juegan un carajo. Una vergüenza. Esto voy a pasar tanto en Salta como en cualquier pueblo, Ayacucho, en cualquier pueblo que se te puta mierda ocurra. Salta está desperdiciado. O sea, podías agarrar todas esas montañas y hacer algo súper interesante, esconder un secreto por ahí, hacer una historia relevante, algo, no sé, un jueguito con el guión. Una vergüenza, amigo. O sea, me indigna mucho, te lo estoy contando ahora. Bueno, o sea, yo me ese tipo de película, boludo, si ya veo.
¿A partir de qué momento no te empezó a convencer la película? ¿De qué minuto? 10 minutos, 15 minutos. Fuah, yo ya me iba a la mierda. Yo lamentablemente ya... por el canal las tengo que mirar. Para tener un conocimiento para, de para la gente. Para la gente. Yo me sacrifico por eso. Claro, para que no vean mierda. Sí, tampoco es que le di toda mi atención. Llegó un momento donde yo digo, no puedo. No puedo y pispeaba el celular cada 2x3, honestamente. Algunas cosas se me habrán escapado por eso. Mm. Pero después le pregunté a gente que la vio entera. Sí, creo que va más o menos. Sí, que no le dio mucha bola, digamos. No, que está muy confusa. Porque no acaban de explicar todo, porque no se acaba de entender todo, porque requiere atención en una película que es una poronga. Encontré gente que diciendo que es una buena película. Eso es porque no sé, para mí un mínimo conocimiento de, si vos ves buenas películas y después ver Pipa, ya sabes que es lo malo. Si ves películas que una vez cada tanto, bueno, capaz que Pipa te zafe. Y pasa que la gente tampoco se va a fijar en los detalles. Vos quizás tenés más experiencia con todo lo que sabés y... No, con la cantidad de películas cualquiera, que igual cualquier persona general se da cuenta que es una película de mierda. A ver... Bueno, igual si lo hace Ben, por más de que no te des cuenta de los detalles, también te puede gustar. Estoy muy, muy en opinión. O sea, este año vi 3 películas nefastas de Argentina. Ecos de un crimen, La ira de Dios... Y ahora con Pipa. Las 3 de 2022 me parece de mierda. Me parece que este está siendo el peor año del cine argentino. Donde por lo menos en lo que es mainstream. Y estoy muy luchando en saber cuál es la peor película. Porque si me pongo a pensar... La ira de Dios... Tiene una trama mínimamente interesante. Es una estupidez. No te la voy a poner a contar pero porque si no se me da la verga con lo que voy a decir. Sí, sí. Ecos de un crimen tiene una trama interesante. Que voy a decir, bueno, esto está revisto. Está visto, pero bueno, viste, anda. Lo puede dejar escapar. Se la doy de Peretti encima. Hijo de puta, hizo lo peor del año. Onda, actuó en lo peor del año. Y tenés tercero, Pipa. Que es la nada misma. Es esa película que no puedes ni siquiera... odiar porque no es nada. No sos nada, amigo. No me generás odio, no me generás amor, no me generás. Me generás indiferencia. Creo que eso es lo peor, boludo, que te puede generar. Lo peor que puede hacer un producto, un video que en YouTube. Que no te genere nada. Un video en YouTube, un lo que sea, que no generes nada. Que digas. Bueno, me voy a hacer otra cosa. Sí. Claro. Eso es Pipa. Mirá, yo la había visto por mucha cartelera cuando me iba por todo lado. Sí. Y dije, ¿qué onda con esta película? ¿Me entendés? Y tenían una de esas pensado, capaz que la iba a ver, pero ahora me la tiraste abajo de una forma tremenda. Me encantaría que entres con la expectativa baja a ver si te la logro remontar. Porque uno cuando entra con expectativas muy bajas, yo me acuerdo que por ejemplo entré en Dragon Ball, La ira de los dioses, me acuerdo que en ese momento Dross le había hecho un video súper crítico, tratándola como una de las peores mierdas del mundo. Entré, la vi y dije, che, esto está muy bien, nada que ver con lo que dijo Dross. Entonces, quizás... Claro, como me la tiraste tan abajo... Sí, lo dudo muchísimo, lo podríamos apostar plata y lo dudo muchísimo. No, si te gusta te podría dar 100 pesos y no me dé nada. Decía que 100, me gustaba, ¿viste? 100 pesos, no, re rico. Sabes que me encantó la película. Tremenda, bla, bla, dame los 100 pesos, re rata, ¿no? No, pero el reto a cualquiera que la vea y que me digas una buena película y que me la defienda. A cualquiera que, bueno, pueda argumentarlo, ¿no? Porque después estar, en mi opinión a mí me gusta... bueno, sí. Paulina ve una película al año. Ve 3 películas al año. 10 películas al año. Se cree. Boludo, me crucé mucha gente. No tiene nada que ver. Pero me crucé mucha gente que no le gusta el cisne negro, No sé si te ha pasado. No, nunca. Una banda, boludo, que dice, no, la película está bien, bueno, está ahí, está mal, pero no tan mal. Me dicen. Está mal. ¿Me entendés? La otra vuelta estaba hablando con las amigas de mi hermana y todas opinaban lo mismo, que no, pasa que no. Martina, no sé, 19 añitos, le gusta salir y jugar todos los findes, sí, mueve el culo de acá para allá, se quiere comer al hermano de la amiga. Bueno, sí, estamos hablando de un tipo que
No es opinable. No sé, yo no descarto. Pasa que no son minas que pelotudas. Es que público general, pero del nefasto. Del que le gusta Stranger Things. Ama Stranger Things con locura. ¿O no? No sé, no creo que no sean amantes. Preguntale a la gente que no te gustó. Y bueno, entonces estamos hablando... El cine negro requiere un poquito que hayas mirado ciertas películas. Es una película muy diferente. Igual, no es para todo el mundo. Igual a mi hermana le gustó, por ejemplo. Pero tu hermana tiene conocimiento de películas. No. Ha mirado películas, no es cualquier hijo de vecino. Sí. Igual ella, por ejemplo, se da cuenta. Ah, mira, estas películas son para ella, por ejemplo. Claro. ¿Viste cuando ya tenés Es que te das cuenta. Hay gente que no le puedes recomendar el cine negro... Hay gente que... Claro, no me acuerdo si era el título. Nosotros somos tres carteles por un crimen, por ejemplo. Era sí. Así, ¿no? Esa no es para cualquiera, esa película. Que tenga audio de frente... En adelante. No, pero por ejemplo, hay gente... nosotros somos el tipo de gente que, por ejemplo, de Norman... Bueno, vos no la viste, pero... ¿Qué película decís que es un bodrio que todo el mundo alaba? La verdad ahora no se me viene ninguna, ¿eh? Bueno, por ejemplo, a mí de Norman... Better Call Saul. Primeras temporadas. Bueno, somos sí, ese Better tipo de gente. Saul, sí. Que no nos gusta sobrepensar. Nos gusta mirar y que sea directo. Tenemos dedo de frente, tenemos conocimiento de cine. Y porque tenemos dedo de frente, no nos dejamos ir a por un video pelotudo de YouTube diciendo... No, porque mirá cómo la ventana refleja la cara de Saul en este momento. Sí. Da cagar, pelotudo. Nada, mentira, oyente, si a vos te gusta Better Call Saul, cada uno con su opinión. Bueno, mi hermana, por ejemplo, estaba hablando con ella y estábamos hablando de Better Call Saul. Y entiende muy bien este punto de lo popular. De cómo impacta lo popular en la opinión de las personas. Porque, claro, ella me dijo, bueno, como pasó con lo de Chernobyl, que decían que sí. Era lo mejor, sí, que no. Ya lo habíamos dicho también. Y me sorprendió. Yo creo que ella opinaría igual que nosotros si viese la serie. Y la hija de puta tampoco mira Breaking Bad. Yo, dale, loco, mirá. Increíble. Te parió. Bueno, después igual vamos a hablar. Hay que enseñarle. Sí. Bueno. ¿De qué está? ¿Qué película? Ah, bueno. Cerramos con Pipa. No. Pipa. Bueno, una mierda. No es cine. En síntesis. No es cine. No, ni siquiera es una mierda. Es como la nada misma. La nada. No llega a ser ni mierda. Que vos digas, bueno, te odio porque sos una mierda. No llegas a hacer nada. ¿Y Luciana Capilato, una hija de puta? Como una hija de puta. Ahí cerrado. O sea, no. Es buena piba, yo la sigo en Instagram, vi. Sí. Es una piba que está en la suya, está re feliz por Pipa. Estamos hablando de la alta. Tiene un cierto eguito igual de decir, bueno, estoy en Pipa, papá, vi un par de posts que llegué, cuestionable. Razones para mirar Pipa, estoy yo. Bueno, pero eso es todo por toda la porquería zurda que hay de Che Netflix y todas esas cosas que... ¿Sabías que son muy zurdos los de Netflix? Los managers, los que... No sabía. Son extremadamente... Hablan con la E... ¿En serio? Sí, no sí. Ahí, se hacen los copados los de la cuna al ataúd, mirando tal programa. Son muy progres, demasiado. Bueno, creo que al final eso es lo más aceptable, ¿no? Yo creo que para quedar tener una buena imagen... No, es porque el gobierno de turno... Pasa que si no... Es lo que toca el gobierno de turno. Ese gobierno de turno y pone esa gente que represente las productoras del gobierno de turno. Claro, sí. No, total. Vos los mirás lo de Che Netflix y cualquier persona común dice, bueno, zafa. Cuando empiezas a hablar con la E, mucha gente... ¡Oh, Dios! Lo saca la mierda. Bueno, X... ¿Otra cosita que estuviste mirando? Nah, o esto, jugando. Esto ya no es nada nuevo, pero estuve mirando Naruto, boludo. Volví a mirar Naruto. ¡Naruto! En pleno 2022 que alguien me hable de Naruto. Sí. Bueno, anime de la infancia. Claro. Que nos pero habla. lo empezamos con... Para la poca gente que no conozca Naruto. Buah. A veces tengo gente de 30, 40 años. ¿De qué iba Naruto rápidamente en 10 segundos? Te lo voy a contar con los dedos. De un ninja que busca ser Hokage. Ajá. ¿Qué es Hokage? Hokage es el presidente de una aldea. Ajá, listo. 10 segundos. Y a la vez hay un lore. Sí, hay muchas cositas. Hay muchas cosas. Sí. Demonios, ninjas, poderes, chakra. Pero eso ya entrase mucho en el universo. Entró demasiado. Podemos decir que Naruto fue un anime que decayó demasiado.
en su temporada final. Tuvo mucho relleno, muchos capítulos. Lo podían haber hecho mejor, boludo. Fue un anime que marcó nuestra infancia o nuestra adolescencia después de Dragon Ball. Nosotros estamos increíblemente influenciados por muchas cosas que tiene Naruto. O sea, o nos influenció en nuestra vida, en nuestro día a día. Incluso hasta te podría llegar a decir... quizás un pensamiento, un ideal, quizás me esté yendo mucho la mierda. No, sí, me parece que... Pero, por ejemplo, tenía cosas como el ojo por ojo, el mundo acabaría ciego, cosas así que eran muy interesantes, como te metías a filosofía, la de perdonar. O sea, tenían unos mensajitos ahí que te hacen más tolerable, yo creo, que vos consumir esos productos, decís, ok, esto no me dice nada, pero sumás eso, sumás a tu vida diaria, hay cosas que uno, sin darse cuenta, puede llegar a tomar. Cuestiones como perdón, viste, a pesar de todo, y... tener más conciencia por los chicos pobres, lo de Nagato, yo decía, fuah, qué mal la pasan esos pibes de la guerra. Depende de qué tanta importancia le des a la historia. ¿Sabes qué pasa? Al final del día, el autor toma cosas de la vida real y las plasma en un mundo, ¿no? Esto pasa con todas las obras. Y yo creo que Naruto es de esas obras que te puede dejar ciertos mensajes, ciertas cosas, puede llegar a empatizar mucho, decir, wow, esto es tan de la vida real. Gente que no tiene sueños, gente que tiene un sueño y que es una mierda, ta, ta, ta. Sí, sí, te pones a pensar, te salen un montón de cositas, pero creo que cuando somos chiquitos lo estamos viendo porque... Yo creo que te influencia más igual indirectamente algunas cosas que se hablan cuando son más chicos incluso. Algunas cosas, sin saberlo, no, tío. Ahora puedes hacer un análisis de cada saga, a ver qué te dejó cada una. Yo creo que Naruto, a los dos, no sé si nos dejó un mensaje directamente, sino que te abre así como escuchar a una persona, a un viejo, diciéndote, no, porque en nuestro tiempo los metíamos en un auto y los matábamos a los presos, ¿entendés? Vos decís, uff, heavy. Y bueno, a mí personalmente, bueno, quizá vos te dejó algo. No, yo no lo sé. No, a mí no... No lo sé, pero tampoco lo podría decir tan negativamente como vos. Yo sé que está cargado de mensajes, y yo no sé qué tanto si no... esos mensajes me influenciaron hoy en día. Pasa que de forma subliminal, sí, un todo montón de cosas, sí, claro. Todo. Pero bueno, Naruto está cargado de un montón de mensajes. Por eso te digo, muchas cosas seguramente las tenemos gracias a Naruto. Y es algo que nunca te pones a pensar, pues, porque... Sí, no sé, no, es difícil igual, me parece, yo, pero... Pero vos sos más reacio, yo porque lo veo como a una obra de arte, sí. Y al final el arte te influencia. Sí, sí, a sí. Mí un arte me cambió, un libro me cambió la concepción que yo tenía por los presos. ¿Cuál? La Milla Verde de Stephen King. Yo decía antes, para mí todos los presos tienen que morir. El verdadero, yo no decía eso. Facho, fachita. No, yo estaba full ahí, Shagami, de ¿en serio, no? Boludo? Hay un video que dicen, ¿por qué los otakus son de derecha? Ahí tenía totalmente razón. Yo estaba con, no, yo quiero esto. Onda, si un preso tiene que morir. Sí. Listo, da igual. ¿De qué nos sirven los presos? Sí. Así. Leí ese libro, una historia, en un año. Sí. Lo leí apenas entrando a los 18, 17. Hay gente que, incluso yo lo conté en un video, me cuestionó. Ah, un libro te cambia eso. Qué mal que estás. Sí, hermano, no subestimes el poder de un libro. No subestimes el poder de Naruto o de un anime. Un libro me hizo empatizar con gente que era asesina. Había un violador, había un chabón que era un violador, había violado a una mujer y había quemado un edificio para ocultar la muerte de esa mujer y mató 14 chicos en ese edificio. Me hizo empatizar tanto con ese personaje ficticio que salió de la mente de Stephen King, que ahí yo cambié mi concepción. Me di cuenta de la importancia que hay en que la gente tenga una segunda oportunidad. Esa gente que iba directo a la silla de eléctrica, porque habla de eso, era increíble cómo no tenían una segunda oportunidad. Y yo sentía, loco, pero escúchenlo, el chabón hizo esto por esto, bueno, pero tiene una posibilidad. Empatizabas tanto con los personajes que no quería que murieran. Y los presos iban uno por uno a la silla. Gente que no había cometido nada, gente que había cometido cosas. Una historia fantástica, hay una película incluso de esto. Y me cambió completamente esa manera de pensar. De decir, che, todos merecen una segunda oportunidad. Hay obras ahora. Sí, antes, hay obras antes que te llevan muchísimo. Sí, después estaba, no sé, por ejemplo, película de La tumba de las luciérnagas. Película, boludo. La tumba de las luciérnagas, una película tristísima de la Segunda Guerra Mundial. Demasiado, hecha por el estudio Ghibli, que hace todo películas así. La de dar con mi novio, boludo.
Bueno, mirala, va a llorar como. Va a llorar como una. Como, sí, olvídate. Aparte, yo la quiero ver de vuelta, boludo. La película. A mí, por ejemplo, me dio mucho contexto de los pobres, de los chicos pobres. Sí. Me dio como que yo no conocía ese mundo, aparte de los chicos de la guerra, cómo bueno, tienen que sufrir. Claro, sí, sí vos después, lo pensás mucho. Claro, yo lo pensé en el contexto ese, y yo, loco, ¿cómo sufrió esta gente? Claro, no, pero justamente esa semana me iba a comer burger y sí. Vino una nena y me pidió plata. La tumba de la Lucía me da loco. Y yo la tenía ahí en la mente la película, boludo. Sí. Y yo decía, fue esta nena. ¿Puede ser esa nena de la tumba de la Lucierna? Sí, pará, la boludo, no me lo pongas así, boludo. No, bueno, yo no pensaba ahora así. Ahora le voy a dar plata a todo lo que me murieron. Bueno, yo en ese momento creo que leí unas papas, leí plata. Que viene acá como las medias. Después obviamente te das cuenta que acá en Argentina está llena de garcas, no es todo blanco y negro, sí, hay un gris. Entonces no puedes tampoco andar dándole plata a todo el mundo ni nada de eso, porque hay mucha mierda también, ¿no? O sea, la tumba de la Lucierna te habla de un blanco o de un negro, pero... También hay grises. Hay gente que incluso. Hay gente muy gris. Hay gente que está arriba de esos nenes que le manda a pedir plata sí, y sí, le pide sí, para sí. Ellos, lo que sea. Hay nene que. Bueno, no importa. El punto es ese. Esas son obras que a mí, por ejemplo, yo me di cuenta incluso. Me la di cuenta que me cambiaron la forma de pensar. No sé si habrá otra obra que recuerde. Hay una película, por ejemplo. ¿Cuál? Hay una película que vi cuando era chico. Que hablaba de unos tipos, no recuerdo el nombre, no recuerdo qué, era de comedia, pero hablaba de que, por ejemplo, una mujer le era infiel al amigo, ¿viste? Y el amigo lo veía. Sí. Y toda la película trata de eso, de si se lo cuenta o no se lo cuenta al amigo. Entonces pasa mil situaciones. Y al final, bueno, se termina enterando. No importa lo que pasa en la película. Igual no dije ni el nombre, pero bueno. Al final del día es como que el mensaje de la película es... Contame, boludo. ¿Por qué no me contaste? No te quería, no sabía cómo decírtelo, no quería lastimar. Sí. No, de ahora en adelante, si me vuelven a cornear, contámelo. Así termina. Y ahí yo me di cuenta, de chico. Una vez yo hablé con vos y dije, che, boludo, si nos pasa algo así. O estas cosas, vamos a tratar de hablarlas. Era como que... Como que hay gente fuera de joda, hay gente que tiene amigos de toda la vida, pero no le cuenta nada, o le cuenta muy poco, o incluso ahora alguien puede estar escuchando este podcast y sabe que a su amigo lo están cagando, sabe que viceversa a tal amiga la están cagando, y no pasa nada, no se lo dice porque dice, no, pero no me va a creer, entonces no existe ese lazo, porque yo sé que si el día de mañana te digo, tu novia te está cagando, vos me vas a creer, sea lo que sea tu novia, vos me vas a creer, por ahí me pedís pruebas, lo que sea, me pedís algo, estás seguro, lo dudás, pero sabés que mi palabra no va a ser de mal o no va a ser... Claro, viniendo de vos, sé que tu palabra va a tener... O sea, no me lo vas a decir por cualquier pelotudeme, claro. Porque claro, vos conocés a la persona, la seriedad que tiene. Sí. Así que si me lo decís, claro. Dame la prueba y yo te creo, pero no lo voy a tomar a la como joda. O si no, es como, bueno, lo voy a ir viendo. Claro. O vos no te vas a enojar. Hay gente que evita incluso decir estas cosas porque sabe que la persona se puede enojar. Ah, ¿qué estás diciendo? Estás envidioso. Sí, sí, que se lo puede tomar bueno, como la mierda. No logran ese lazo. Yo creo que al haber visto esas películas siempre traté de como mantener un lazo así, por lo menos con vos. Y con, bueno, mis amigos más cercanos también, ¿no? De siempre, che, la verdad por delante. Como justamente nuestra amiga la gran Aye. Sí, bueno, ayer en ahí. Un besito de Aye. Al bebé, ese, mi hijo. Está por nacer. Hijo mío. Ese. Hijo mío. No, bueno, eso, la verdad por delante. Bueno, acá te hablé de tres obras que a mí, por ejemplo, me cambiaron mi perspectiva o me ayudaron. Tremendo. Mirá, es curioso porque yo nunca vi las películas así. Claro, saqué esto de esta película, ¿me entendés? Igual es totalmente entendible que le pueda pasar esto a una persona. Por ahí ahora yo no recibo esa educación o no recibo esa forma de verlo de mi experiencia, pero sí lo recibí a través de la experiencia de otro, plasmado en un arte. Sí. ¿Te acordás la película del negro que tiene el hijo? Que pasa por un montón de quilombos, se separa de la mujer, tiene y después gana muchísima plata, creo que en la bolsa me parece. Que William Smith está. Sí, obviamente. Bueno, esa película yo creo que a bastante gente habrá inspirado, ¿no? O que se habrá sentido también identificado. Pasa eso, que inspira mucho. Sí, o que se habrá sentido identificado, loco, el esfuerzo al final, ¿me entendés? Sí. Y que salen adelante, ponele. Sí, ser. Tranquilamente te puede influenciar una película, pero a mí no, la verdad que no me pasó. La veo más por entretenimiento o...
Pero nunca. Es triste igual decir eso, ¿eh? ¿Qué cosa? De guacho, no, no me dejaron nada nunca. Ah, no, pero está bien, por ahí lo aprendiste de otra forma, leyendo otras cosas, o hablando con otra gente. O quizás sí, y ahora y no. Y no lo sabés identificar. Sí, o no, claro. O yo lo sé identificar porque yo. ¡Guau! Yo soy muy de identificar este tipo de cosas. Capaz que haya mucha gente. Si tenés alguna experiencia o algo, comentala, contá, que yo te lo voy a poner un tremendo corazón porque lo voy a leer encantadísimo. Sí, 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 si sí. Lo voy a mostrar acá. Bueno, y hasta con pelotudeces también, como por ejemplo el tema de los Peaky Blinders, por ejemplo. Gente que está influenciando, que, como claro, se cree los porongones sí, de la vida. Sí, 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 que salen ahí con la chaquetita. Como tío, hoy me llegó un comentario de un chabón que se llama El poder está hecho para tener poder, algo así. ¡Ojo! ¡Toma! Me salió comentándome. Eso era lo que querías. Una emoción sí. Así, una risa simple. Eso, sí, eso es lo que sí, está buscando. Sí. ¿Para qué subir este video? Todo así como un caballero. Un como un caballero, sí, era un Peaky Blinder. Sos un pelotudo. Nada. Nah, era un verdadero Peaky Blinder. Un macho y después alfa, los comentarios me pone. En otro comentario respondiéndome, me pone. Yo pongo. Ah, bueno, sí, me dan todo risas. Todo boludo que viene acá. ¿En serio estás dispuesto a meterte? ¿Estás de verdad dispuesto a ir en contra de los fans? De estos fans, de esta fanaticada. Sí. Te estás arriesgando. Algo así como. Oh, advirtiendo, ¿no? Advirtiendo como si. Pará, loco, que acá. Pará, que te vienen los Peaky Blinders y. Chao, te bajan el canal de Dan O'Brien, te lo denuncian todo. Cosa bizarra. Bueno, sí, amigo. Viste, la película al final, el arte. El arte influencia. Sí, sí, para bien o para mal. Hablábamos con el uruguayo, momentos. Ahí están los momentos. Soy Sasuke. Hubo mucha. Muy sí. En la adolescencia. Sí, 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 olvídate, boludo. Los Itachi de papel, los Sasuke de papel, así, muchas cosas. Demasiado, siempre. Sí, boludo. Literalmente ese personaje soy yo. Literalmente soy yo. Sí, sí. El meme clásico. Taxi Driver, cosas que pasaron con muchas obras. Gente que, bueno, se siente identificada con personajes que no son parecidos a ellos, pero que, bueno, se siente identificado por una u otra cosa. Uh-huh. Así que. ¿Qué onda con Naruto? A ver, contame, ¿lo estás viendo en familia? Lo estoy viendo con mi familia, sí, porque nosotros lo que hacemos de vez en cuando sí. Es mirar algo, ¿viste? En familia. Hubo un tiempo que estuvimos mirando el Avatar, que sí. A ellos les encanta. Claro. Siempre, cada año la vemos. Y ahora dije, loco, vamos a ver algo distinto. Y así sí, que ¿no? Dije, bueno, Naruto. Y ¿sabes lo que estoy haciendo? Yo me lo descargo en el celular. Ah. Y en el celular tienen un programa para editar los capítulos. Claro. Y los recorto, boludo. ¿Por qué? Porque hay escenas que me parecen que están de más. ¿Cómo cuál? Y la hacen más lento. Ahora, lo que se me ocurre, por ejemplo, cuando agarran a Sakura en el bosque y que ella empieza a recordar la amistad sí. Que tenía. Sí. Bueno, de todas esas cosas, chao. ¿Le estás quitando el relleno? Yo estoy quitando todo el relleno. ¿Podrías tranquilamente compartir eso con una comunidad? Sí. Naruto sin relleno. Me estoy tomando el trabajo de ¿estás hacerlo. Algo gratis. Pero hasta en las peleas lo hago, boludo. Yo creo las que, peleas las yo hago creo que más eso rápido. Deberías pasarlo y compartirlo. Bueno, sí. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Qué? Que ya estoy por los exámenes Chunin y yo los capítulos que los edito después los borro. No, boludo, ¿cómo vas a hacer eso? Los borro y ya está. Estás eliminado el laburo. ¿Y sí. Después cuando quieras ver de vuelta? No sé, yo no. Es pasa que ahora es para mirarlo con ellos nada más. Pero no. Pensalo, boludo, eso puede ayudar un montón. Creo que sí. No hay nadie que se animó a hacer sí, eso. Sí, 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 puede ser. El tema es que yo estoy sacando todo. Por ejemplo, las peleas contra Zabuza, que sí. Hay mucho charla, mucho diálogo. Hay cosas que. Hay cosas, mirá, yo las cosas importantes las dejo. Porque yo ver, el qué, capítulo qué me lo dejo. Criterio. Bueno, qué sé yo. Algo que sea relevante para la pelea lo dejo. Lo estudiante dejo. De la UBA edita capítulo de Naruto para ver familia. Pero hay cosas que la saco. Por ejemplo, la historia de Haku, un poco me la resumí. No. Sí. No, sí. Tremendo. Un poco me la resumí. Un poquitito. La historia del pendejo yo hubiese quitado un poquito. Por ejemplo, la escena cuando lo conoce a Zabuza. Sí. Y que Zabuza empieza a decir que vos sos mi arma. Sí. Que parece que pero re eso, sádico. Eso es yo, muy importante. Yo lo analicé. No lo corté. Lo resumí. Dejé lo necesario para que vos digas está encariñado y por qué lo conoce. ¿Por qué mierda no pasás ese contenido? Sería genial yo. Hay veces que las cosas las repiten y los diálogos sí. Lo repiten sí, pero con diferentes escenas. Térmico, y yo digo, déjate joder. Yo esto lo voy a cortar. Por ejemplo, mucha charla entre Zabuza y Kakashi. Date cuenta que estás haciendo una versión casi perfecta infiel del manga. Sí, bueno. Lo acabaste tema... de eliminar. Sí. Y quizás sería una de las mejores formas de. Capaz que alguien lo hizo ya. Pero quizás sea sí, una seguro. De las. Pero nadie con tu criterio lo habrá hecho. Capaz que hay más gente dejando escenas que no tienen sentido. Claro. Y acabaste de borrar. De ahora en adelante, yo te
pido que no borres un carajo y que de ahora en adelante lo vayas subiendo a un drive, lo que sea, pasámelo a mí si querés, sí, te lo guardo. Bueno, y sí, lo puedo guardar, boludo. Tranquilamente. Por ejemplo, hay un capítulo que yo lo omití totalmente, que sí, es cuando llegan al examen, este del bosque, sí, y que empiezan a hacer, aparece con Ojámbaro de la nada, y empieza todo, a hacer entrevista. Esto relleno ese, lo saqué. Sí, lo dije. Creo que hay 12-13 escenas. Y bueno, pues yo importante. Tengo pensado, por ejemplo, también omitir la pelea de Sakura contra Ino, que me parece extremadamente aburrida. No sé qué opinará vos. Sí, sí, no, está muy mal hecho. Ya lo saco. 5 minutos. Lo saco a la mierda. No, hacerla, resumirla en otra cosa que ahora estoy editando es la escena cuando ya están, está por pelear Sasuke. Sí. En ese capítulo, ¿qué pasa? Bueno, aparece Kabuto, dice que se va. Y después hay un par de momentos en donde Sakura empieza a romper las pelotas de que no, te voy a delatar porque no quiero que pelees. Yeah. Eso lo acorto, porque me parece demasiado diálogo. Y que no hace falta, es innecesario. Sí. Y después otra cosa que saco de ese capítulo es cuando empiezan a enfocan a los personajes y empiezan a decir, acá están los más purongones, está tal, está este, está acá, este. Pero eso no sirve para dar un poquito de contexto de la Siento situación. Que no, porque lo puede demostrar tranquilamente en la pelea y más adelante te das cuenta quiénes son los problemas. Hay cositas que yo las dejo. Por ejemplo, dejé en el momento, porque en ese momento Sasuke le dice que quiere pelear contra Naruto. Sí. Eso lo dejo. ¿Y tu familia no te dice algo por estar Nadie haciendo... se da cuenta, boludo. Yo, mi hermana vio Naruto. Sí. Magali. Y yo lo pongo a prueba a ver si los cortes están bien hechos. Y no se da cuenta de los cortes, boludo. Porque viste que vos podés editarlo mal y te das cuenta cuando un momento no queda con otro. Sí, y yo trato de que quede bien. Y la música, entonces, ¿cómo hace para resolver? En un momento estás haciendo una música. Lo hago en el punto exacto. Digo, en esta parte si la corto y si corto acá va a quedar bien. Claro. ¿Entendés? Para que no sea un cambio. Por eso, tío, te estás tomando un laburo que nadie en internet español latino hizo. Sí, también recorto cosas muy puntuales que estas son ya son cosas mías. Si haces eso con Shippuden. Shippuden. Sí. Vas a ser un puto héroe. Bueno, por ejemplo, date cuenta que serías un héroe. Yo porque... ahora me acuerdo que edité una escena de Haku en donde él primero viste la escena donde la mamá se entera que está jugando con los podercitos. Sí. Hay una escena en donde él primero está agarrando el agua, ¿viste? Está agarrando ahí y después la llama la mamá. Y en la escena en donde lo llama la mamá, él se ve a la mamá y a él que está jugando con el agua. Así que yo eliminé la escena en donde él estaba agachado en el piso jugando con el agua. Sentí que era innecesario y un par de minutos de mierda. Sí. Así que puse el momento únicamente en donde él ya estaba jugando con el agua y la mamá lo ve. Y saqué esos segundos que a mí me parecía innecesario. Y siento que quedó mejor, sí. Claro, porque... y más directo, eso es lo que otra cosa pero que me no gusta. Pero no pusiste contexto de que estaba la madre ahí. Onda, directamente por eso una mujer apareciendo. No, porque en el momento ese la mamá llega también. Claro, pero llega bueno, y... una cosa es decir, Haku, ven aquí, hijo. Y otra cosa es que llegue una mujer y se sorprenda. Hay que ver si quedó. Para mí quedó bien. Y mi hermana no notó el cambio pero ni nada. Claro, tu hermana ya lo vio. Sí, pero el tema es que es algo de habría que verlo, es muy curioso lo que hiciste. ¿Y qué se siente mirar en familia? Primero, ¿eliminaste las escenas de Naruto que se convierte en una mujer desnuda y todo eso? No, eso no, porque me pareció algo cómico y que de los primeros capítulos que está bien para conocer el personaje. ¿No sentís que qué copado está el piso cuando aparecen escenas así muy incómodas? No, a mi familia le causó mucha gracia, boludo. Le causó bastante. Así que las vejez. Bueno, igual son. Los japoneses tienen su humor de los viejos. De acá. Sí. Es humor verde, es humor sexual. Bueno, y las peleas también, como te digo, las hago más rápidas. Sí. En vez de que Kakashi me esté dando un sermón tremendo de cómo te va a agarrar, ya pongo la escena en donde lo agarra, ¿me entendés? Claro, a veces hay frases o cosas que. Sí, son... yo entiendo. Hago que todo te haga sentido. Tampoco te voy a hacer cualquier cosa, ¿me entendés? Porque está bien que sienta lo porongón que Kakashi, claro, ¿me entendés? Claro, así no es que... lo mismo decir. Hay frases de Kakashi, hay cosas que están muy bien antes de empezar una pelea, o decir, dice. O hay cositas que las peleas las hago como más rítmica, en vez de estar viendo, por ejemplo, que está Sasuke, que Haku está por atacar a Naruto. Y está pensando, está diciendo, bueno, le voy por la izquierda, le voy por la derecha, y se mueve todo al fondo. Que vaya directo a la escena donde él lo ataca, ¿me entendés? Sí, que no. Y cortar ese pensamiento, ¿me entendés? La exposición de manga, lo que no debería existir, que existe solamente para rellenar. Claro, que me da igual, aparte que es totalmente irrelevante para la pelea. Que no, ¿qué me importa? ¿Me entendés? Lo que vos, si va a con este puño, directamente va, ¿entendés? Así que esas cosas las recorto para que tenga más ritmo, sí. Porque
Hay mucho diálogo, boludo, al principio. No, 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 sí, yo lo entiendo, hay mucha exposición. Hay mucho diálogo, sí, y yo no quiero que mis viejos se terminen aburriendo, ¿entendés? Claro, no, porque... No, no sé si se pueden terminar aburriendo, pero sí que está bueno que hagas un trabajo de recorte. Lo que es igual, mucho trabajo por la familia, pero bueno. Es lo que un no, hombre es, hace, es pone una... el gif de Thomas Shelby fumando... Bueno, otra soy un cosa. Blinder, papá. Yo lo hago por otra la cosa familia. Que hago también es sacar el opening y el ending. No. Sí. Sí. No. Lo hago porque mi viejo le chupan huevos. ¿Sabes cuándo no, lo dejaría? No. ¿Sabes cuándo lo dejaría? ¿Qué? Cuando inicia y arranca un nuevo opening. No, porque ¿sabes cuál es el tema? Nosotros lo vemos cuando estamos comiendo. Sí. Y vos querés terminar de comer y terminar no, no, de ver no, no, no. El pero metenero. Yo dejaría un opening cada vez que inicia y arranca una temporada. Un arco nuevo. Es que, o sea, no, un arco nuevo. O sea, me van a pedir adelantame esto. Adelantame no. No les importa. Porque aparte en japonés están cantando. Claro. Lo van a ver como medio. ¿Me entendés? ¿Qué me está poniendo, papá? ¿Me entendés? Mirá, así vos. Que me lo recuerdo. Y se, los dice capítulos... que, se dice que en unos meses ya se va a estrenar todo Naruto Shippuden doblado en latino. Ah, mirá. Bueno, piola. Que... Piola. Y los capítulos a veces me quedan de 12 minutos o de sí. 10 minutos. No, tenés que subirlo al drive. Especial al drive. Para comer así. Y yo quiero mirar cómo que te quedó un capítulo. No, vale, quiero ver cómo sí, te la queda próxima una pelea. Que edite uno lo subo, te lo paso. ¿Por qué capítulo va a ser? Ahora está peleando Sasuke sí. con el primer sirviente de Orochimaru. Bueno, fíjate. Y ahí lo dejé. Ahí vale. está. Así Mala que. Pelea. Sí, dale, después te lo mando. A ver qué onda, el editor. Es curioso, y bueno, entonces lo está disfrutando mucho con la familia. Y sí, le está gustando a mí. ¿Le estás encontrando otra visión a Naruto, algo, una nueva perspectiva desde que lo estás mirando? Creo no, que en un momento vos lo desvalorizaste demasiado a Naruto. Me gusta mucho el comienzo, me gusta mucho cómo comienza, boludo. Es que la saga de Zabuza es muy buena. Es buena, sí. Y con los recortes que hice... Mejor. Mejor todavía. Mirá, boludo, me tomo el trabajo de hacer todo esto porque, claro... Bueno, ahí eso refleja no la influencia lento. Y el amor a Naruto también. Porque vos podés decir, es no que, miro Naruto, claro, miramos otra cosa. Es que, claro, si yo me pongo, por ejemplo, a recortar Shippuden, sacaría un montón de capítulos seguro, boludo. Relleno, ahí, de momento, relleno. Sí, sí. Pero todo el tiempo recortando es lo que cosas. Tiene Naruto original, que en principio por lo menos es bastante conciso. Y sí, está sí, la sí. trama media bastante pensada. Después se va un poco desviando al final, pero bueno, cositas. Sí, por ejemplo, mira, yo lo que hago es, Sasuke tiene la gana tremenda de enfrentarse a lo más porongón. Sí. Yo te lo voy a poner a lo mucho dos veces, pero sí, ponele que hasta donde estoy mirando lo repitió ese pensamiento cinco veces. Yo después de las próximas tres, ya no te lo muestro más. Claro, ya tres veces. Ya está, ya basta, ¿me sí. entendés? No, está perfecto. Es lógica de nuestro país. Claro. Ya son cosas que, bueno. Bueno, ese tipo de cosas vos, ¿no? No, la verdad que sería bueno. Quizás encontremos ahora, después cuando terminemos el podcast, vamos a buscar si hay versiones de gente vale, que sí, ya sí. lo hizo. Capaz sí, que está haciendo trabajo al pedo sí. y hay capaz gente que ya hasta que lo hizo mejor. Que lo hizo mejor. Pero bueno, vamos a cerrar con la última obra que miré yo. Ya cerramos el lindo, el hermoso podcast. A ver. ¿De qué? ¿Hablaste de anime? De anime, mira, sí. Bueno, vamos a hablar de un anime. Me da pena, voy a hablar de dos animes rápido. Sí. Porque uno es tan olvidable. Tan olvidable que no me sé el título, no me sé el nombre. Empezamos bien. Es que lo tengo el nombre en inglés, se llama Napping Princess. Pero ya te busco. Bueno, ya encontré la película Ancient y el Mundo Mágico. Película del año 2017 con una animación preciosa, hermosa. O sea, ponelo ahí. Bellísima. Vamos a mostrarla un poquito. Ahí déjalo. Y vos seguís con. Bueno. Una animación de lo que podría ser. A ver, para, porque esto a veces te detiene. Listo. Una animación de lo que podría ser. Bonita, o sea, el diseño artístico. Me hace acordar simple. La tumba de la Luciana, no sé si tendrá algo que ver. Siempre están intentando las películas imitar al estudio Ghibli hasta cierto punto, pero nada, no tiene nada que ver. Ancient, el mundo mágico, prácticamente lo que yo tengo anotado en Letterboxd para ayudarme, ahí puedo sacar unos pensamientos, es el verdadero ZZZ. Quería ver algo de animación y la verdad es que cumple demasiado en ese aspecto, pero la historia, como bien acabo de decir, o sea, la animación está bien. No sé,
Siempre me gusta ver las diferencias culturales con Japón, pero esto es la nada misma. Otra vez una película de la nada misma. Oh, Sí. el título de poca, la nada misma, no. Dos tramas inconexas. Una en un mundo steampunk con fantasía y la otra en un Japón moderno. Es como si el autor no estuviese de acuerdo con qué historia contar y ninguna de las dos son interesantes. La animación tremenda, pero como guión pudieron haber hecho más cosas más interesantes a la hora de contar y mostrar los eventos. Peca también de ser un poco infantil y tener clichés muy grandes. Desconozco si esto tiene manga o algo de lo que basarse, pero definitivamente esta no es la forma correcta. Es una película que yo creo que es muy difícil para cualquiera que no esté en Japón, que le sea posible conectar con esta película. Y capaz que para un chico es una maravilla por la animación, pero por lo demás, la chica prácticamente sueña con un mundo steampunk, con un mundo así medio robótico, Sí. donde los autos priman y a la vez en la vida real la quieren secuestrar porque ella tiene una tableta que con eso puede, tiene tecnología en los autos, o tiene algo así, como que la tableta es muy importante, o sea, la quieren secuestrar unos malos, ¿viste? Sí. Y te va contando dos historias a la vez y a la vez te va hablando de la muerte de la madre, o sea, quiere hablar de un montón de temas, quiere conectar mucho con el tema de Japón, viste, el moderno, cómo es la sociedad. Y creo que al querer hablar de tantos temas, para mí el manga debe estar mucho mejor explicado en muchas cosas, pero acá siempre lo que hacen con los animes y las películas es que condensan todo, demasiado. Y lo que tienen que condensar en 2 horas por Qué ahí son bien que 12 se ve la tomos. puta madre. Qué bien que se Estás viendo la ve, animación y estabas viendo que es boludo. tremendo. Es precioso, vos decís, ¿cómo le dan presupuesto a este tipo de anime? Pero Oh, después no le dan a Shingeki no Shingeki, boludo, Kyojin, me estás el jodiendo. máximo Claro que ejemplo. sí, boludo. Pero bueno, Ancient acaba por no ser la nada misma. Onda, es la nada misma, es el Pipa de japonés. Es una película de 2017. Es un poco mejor que Pipa porque, bueno, al menos intenta algo diferente con el mundo steampunk. Pipa no entiendo una mierda. Pero bueno, es una película totalmente olvidable y dije, quiero hablar de esta película, o sea, porque ya la miré, quiero hablarla simplemente para decir, un día escuchar de vuelta este podcast y decir, wow, qué película más olvidable. Porque estoy seguro que estas películas son de las que se te borran, pero que ya es un recuerdo muerto, salvo que lo recuerdes en un podcast. Sí, que los desbloquea ahí. Ancient en el mundo mágico fue un recuerdo muerto. Tiene 2 o 3 videos en YouTube nada más, nadie le hizo una crítica. Hablaron 2 o 3 personas en su momento porque estaba de moda, porque había salido la película, pero nada más. En YouTube en español, nadie la conoce, nadie la juna. Es un producto olvidadísimo. No sé si fracasó en Japón, ya no tengo ni idea. Da igual. Está en HBO, la pueden encontrar si la quieren ver, si se quieren perder el tiempo. Hay gente que le gustó, que le parece una maravilla incluso. Esas son gente que no existe. Son ellos dos nada más, igual. Eso, no, son más, hay más personajes, está el padre, hay muchas cosas, no importa. X. Vamos a la segunda película. Me miré una película que se llama La Cumbre de los Dioses, que también está animada espectacularmente. Sí, ya vi. Ya que, bueno, estabas viendo unas imágenes. Es una película muy bella. Es diferente, es francesa. Se hizo el año pasado. Se editó y está basada en un manga de los 90. Curiosamente, esta no es una historia de fantasía, esta no es una historia de pelea, esta no es una historia como cualquier cosa que te puedes encontrar en el anime clásico, ¿no? En el anime normal. Esta es una historia de un manga basado en los 90, ¿no? Y ese manga de los 90, nosotros lo hablamos la otra vuelta, que antes quizás se contaban historias por lo menos más, un poco diferentes, o sea, puedes encontrar más mangas con más variedad. O más serios hasta cierto punto. Como que ahora ahí todo. Estoy viajando a un videojuego y hay 20 minas que me quieren coger. Son muy así hoy en día. Después de SAO, ya casi Mucha, hoy en mucha día los. tetona, ¿no? Sí. Demasiado. Bueno, este manga nos habla, o esta película, mejor dicho, Sí. nos habla de cómo alguien, un escalador, quiere escalar el Everest. No, el Everest. Sí, creo que es el Everest o es una montaña muy importante. No importa, que está creo que es el Everest. En Nepal, puede ser. No Bueno, sé, la verdad. no, geografía cero. En Nepal. Sí. Una zona muy peligrosa. En realidad no es que quiera escalar el Everest. Ya el Everest está escalado desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un anime que está en la época de los 90, casi. O sea, justamente cuando se estrenó en los 80, 80 y pico. Ya el Everest había, creo que, si no mal recuerdo, conquistado o subido en los 40, en los 70. Lo que nos habla de la película es que siempre se puede hacer de otra forma.
de que alguien suba con una botella de oxígeno en vez de dos, que alguien haga con una soga, que alguien lo haga solo, que alguien se suba no solo a la punta del Everest, sino que pase por las tres cumbres de la montaña. Siempre como que sumándose un reto más. Sí. Habla de eso, de cómo estos personajes buscan, no sé, pasar la cumbre de los dioses, a lo que se le dice una zona que es muy de invierno y que, bueno, es muy peligroso, y a la vez ir escalando el Everest por esa zona que es más peligrosa que la convencional, ¿no? Y la película nos habla de este personaje que en los 80 o sí, más o menos después, 10 años después del último escalador, de que un escalador se perdió en los 70, intenta escalarlo cuando eres joven. Lamentablemente en su momento él fracasa, es ganado por la competencia, fracasa, no puede. Y bueno, la película nos va a hablar de un periodista que empieza a investigar por qué fracasó y qué pasó con ese escalador de los 70, que desapareció. Onda, se supone que hay un mito muy importante en las historias de los escaladores, que hay una persona muy importante que se cree que fue el primero en el Everest o algo así. No importa, en los eventos no importa. Lo importante es que es una historia, hasta casi podríamos decir motivacional, de esas que decís, escalar. Y directamente es muy original. ¿Dónde vas a encontrar una historia así de escalar animación noventera de Francia? Claro, ¿te dejó algo esto? Me dejó mucha motivación. Oh. Me hizo entender el mundo de los escaladores. Me hizo entender, curiosamente, sin explicarlo, me hizo entender el por qué lo hacen. La película habla de eso, de un sentimiento de hacer algo y a la vez no saber explicarlo. ¿Por qué te gusta tanto hacer esto y a la vez no lo puedes explicar? O las explicaciones son tan vagas que no justifican lo que estás haciendo. ¿Por qué te sacrificas para ir a entrenar a tal hora de la mañana? ¿Por qué aún con estas dolencias vas a tal lugar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué escala con todas las sensaciones térmicas frías? ¿Por qué a pesar de tener pérdidas siguen? ¿Por qué esto, lo otro? Y si bien es una película que se puede tornar algo lenta, tiene algunos problemas artísticos, como que hay momentos donde están subiendo dos escaladores en un momento clave de la película y medio que te perdés quién es quién, pasan un par de cosas así. La película es buena, es interesante, entretenida, es otra cosa. Es algo fresco hasta cierto punto, pero sí que tiene un ritmo bastante pausado, bastante tranquilo, bastante. Mirar mucha atención porque te cuenta una historia que está ocurriendo antes y después te cuenta una historia que está ocurriendo en el presente. Así que. Ah. Bueno, parece que te cuesta mucho la vida de esta persona, ¿no? Y lo que tiene y lo logra. Te cuenta cómo es el personaje, tiene un desarrollo el personaje principal, cómo cambias, cómo se muestra arrogante, pero bueno, después hay unos cambios por ahí. Hay desarrollo de personaje en los dos, porque está el periodista y está el que quiere escalar esa cosa. Y para escalar necesita que el fotógrafo lo siga. Ahí está la premisa. Necesita un fotógrafo. Y tiene que dejar esa arrogancia para que el fotógrafo lo siga. Y el caso es que es muy difícil hacer lo que él quiere hacer. Hasta el punto que hay dolores de cabeza. Puede haber dolores de cabeza en extremadas alturas. Sí, por la presión. Que no todo periodista podría seguir. Entonces esta historia de este periodista que quizás busca a este escalador y busca acompañarlo en esta travesía y ver si lo encuentra o si no lo encuentra, qué pasa, qué no pasa, suben o no suben. Una historia bonita, te digo. Mirá vos, boludo. ¿Me vas a acordar la película esta que yo te había hablado? ¿La del Zeppelin? Sí. Es parecido a lo que me estás diciendo. Porque, bueno, igual ahí en esa película tenía su objetivo. Era romper una marca de altura. Claro. Bueno, esto tiene un objetivo. Claro. Romper. También. Y se basaba también en esto, en encontrar un acompañante, ¿me entendés? Ajá. Que haya alguien que se anime a ir, ¿me entendés? No, yo lo que noté en Letterboxd, así rápidamente, como para una conclusión, una película francesa bella en animación e historia, si bien por momentos peca de un ritmo pausado y bastante tranquilo, nadie podría culparla por ello. La ambientación es excelente, eso también hay que recalcar, las montañas, cuando están en los paisajes, el invierno. Sí, lo vi, es una bestialidad, o sea, es una bestialidad de animación, de diseños artísticos, de cómo te hace sentir los sonidos que están escalando posta una montaña. A veces se siente que. A veces hay un problema de confusión en los ritmos, que se siente que estás viendo el presente, estás viendo el pasado. O sea, tiene un problema ahí de no aparecer un texto.
También con los personajes. Qué bien que se ve la puta madre. Y yo lo que voy es que, no sé, algunos encuentran su sentido de la vida de distintas formas. La película transmite el sentimiento y la importancia de escalar para la vida de estos personajes. Ese es el objetivo, de decir por qué hacen lo que hacen y a la vez no necesariamente darte una respuesta que pueda ser coherente. Sino una respuesta que digas, ok, los puedo entender. Los puedo entender, o sea, comprender quizás, empatizar con ellos, pero tampoco tengo, no hay una razón razonable, no hay algo razonable. Y es muy curioso, es muy humano eso también. Y es una película bonita que yo la puedo recomendar. Sí, no para un sábado a la noche, sino para alguien que diga, quiero empezar el cojín, o quiero empezar algo. Que el, sí, de pochoclero no tiene nada. No tiene nada de pochoclero. Tiene algo de superación, de mensaje, de una película así. No te voy a decir que es como, levántate a la mañana y sal a escalar. No, 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 no es eso la película. Sino que a mí me pareció así. Hablé con otra gente que la vio y no le pareció para nada así. Pero bueno, esa gente la vio cuando estaba drogada, así que obviamente no, no le va a parecer así. Sí, justamente la persona que hablé estaba drogada cuando la vi la película. Pero a mí sí, yo dije, wow, mañana me quiero ir al gimnasio y me quiero reventar lo que hice. Al final no lo hice. Sí. No lo hice, pero como que me dejó un poquito decir, ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y nada. Mírala si podés, mírenla si pueden, muchachos. Una película de anime que vale la pena, pese a su ritmo pausado, tranquilo. Y vi sus pequeños detallitos ahí nomás. Pero nada. Y con eso cerramos el podcast. Tremendo Resident Evil, tremendo bastante, animación, bastante Naruto. De acá van a salir unos 500 clips, boludo. Creo que cuando termine de grabar todo esto de clip, va a ser el año que viene. No, no sé. Hay muchos cortes también. Creo que llevamos 1:40, 1:30. Igual, sin contar los cortes, estuvimos 2 horas acá, más de 2 horas. Sí. Y vos ayer me dijiste, 2 horas ni en pedo. Y mirá. Y sí que puedo sentir que la garganta se me secó de tanto hablar. Sí, encima nos quedamos sin mate. Estábamos tomando mate. Nada, esperemos que este podcast les haya gustado. Quedaron muchas cositas todavía, muchas cositas de lo que el arte se llevó, por lo menos de mi parte. Algunas recomendaciones, algunas cositas. Y nos vemos en el próximo podcast, gente. Nos vemos quizás hablando de algún artista importante, de alguien que empieza con Sandler y termina con Adam. Stranger Things, o Better Call Saul, final, o The Boys, temporada 3. Bueno, sí. Nunca se sabe. Nos vamos a ver en el próximo podcast. Cuídense mucho, gente. Bye. Casi 2 horas.